Muy buenas, gente. Bueno, como suele ser habitual en esto de los directos, ahora los primeros comentarios, simplemente decidme qué tal se me oye, si va sincronizado, espero que sí. Y qué tal se, y si se oye el juego, ¿vale? Si el juego se oye muy alto o no se oye muy alto. De hecho, os voy a poner, mientras hacemos todo esto, de ataque lo único que tengo es la repetición. Tengo esta repetición, o sea que, bueno, pues un ataque con arqueras, entonces simplemente por lo menos sirve, porque como está con sonido el juego, ya sé que Clash of Clans no molesta mucho, salvo cuando estás atacando, que es como muy escandaloso. Entonces, si suena muy alto, me lo decís, y yo bajo un poquito el sonido del juego, que tampoco es tan importante. La idea es que me oigáis bien, ¿no? Bueno, el clan en el que estoy está abierto, se llama Tardes de Clash. Ese va a ser el hashtag con el que vamos a tuitear en Twitter, hashtag Tardes de Clash. El clan se llama Tardes de Clash, con lo cual el que quiera que se una. Y poquito a poco luego ya os voy contando cómo va a ir funcionando ese clan. Vale, voy a leer comentarios que me vayáis diciendo qué tal se ve, se oye. No se oye el juego, va sincronizado, está perfecto. Bla, bla, bla. El juego no se oye, no se escucha el juego. Se ve perfecto. El juego se oye muy bajito. No se oye, vale, el juego. Bla, bla, bla. Vale, pues vamos a ver, el juego decís que se oye muy bajito. A ver si ahora se oye más. Lo que pasa es que lo que no quiero es tampoco pasarme, ¿vale? El juego no se oye, lo demás todo bien. Está lento el audio, el sonido de Clash ni se escucha. El juego no se escucha, no se oye, se oye bien. Bueno, esto siempre es la diversidad de opiniones. Lo que digo siempre, si alguien me puede escuchar bien, en teoría, va todo bien. El juego no se escucha, perfecto. Se escucha genial. El juego no se oye. Vale, bueno, pues parece que el juego no se oye de verdad. Vale, a ver. Vale, no es tan importante que se escuche el juego. Pero bueno, la idea es que algo sí que se oye. Voy a volver a poner la repetición para que oyáis. La cámara va con lag, ¿no? A ver. La cámara va con lag. Vamos a arreglar esto. Pues vamos a hacer un cambio así en plan rápido. Y ya ahora debería ir todo bien. A ver, esto lo que voy a hacer va a ser esto. Lo voy a esconder. Cámara con lag, se escucha genial. ¿Qué pasa lo del otro día que se desincroniza el audio? Tío, eso ya no sé por qué es. Bueno, ahora en teoría ya debería ir bien. Me estoy viendo yo a mí mismo en la cámara. Un poco absorbente. La cámara va bien, va bien. Sube tu voz. Ya se escucha el juego. Va bien, genial, ya se escucha. Vale, todo en teoría ahora de sonido todo va bien, ¿no? Ahora vamos con el tema de la desincronización que puede haber aquí. Que ya sí que no sé por qué puede ser. Vale, voy a poner Twitter también, que empezamos. Y listo, va un poquito desincronizado, decís. Va un poquito desincronizado y ya yo no sé qué más hacer para que esto funcione bien. Bueno, esto en teoría ya está, ¿vale? El clan imagino que ya lo tendréis fichado, ¿vale? Es este de aquí, os enseño, ¿vale? Ya se ha llenado de gente. Entonces, no os preocupéis por el clan. De cuando en cuando, pues yo revisaré algunas aldeas de las que os metáis aquí y luego lo que hago es vacío completamente. Bueno, yo no, para eso me traigo a mis compañeros, a Raúl, a Alicia y a Clau, que van a ser los que me van a ayudar. De cuando en cuando, pues vacían, limpian todo, expulsan a todo el mundo y lo vuelven a abrir para que entre más gente. A ver, esto sigue yendo desincronizado y cosa que me está molestando mucho. ¿Ves? En cuanto cambio y pongo el plano negro, se pone todo bien y luego vuelve a desincronizarse. No entiendo nada, tío. No entiendo absolutamente nada de por qué ocurre esto. Bueno, en fin, pues de cuando en cuando lo sincronizo y listo. Vale, venga, vamos a empezar. Bueno, de momento ya todos los que están aquí en el clan. Bueno, pues ahora vamos a ver las aldeas. Estoy con la aldea grande y lo que he hecho ha sido me he construido, pues para tener ya un ejército así un poco pesado, me he construido un ejército con cuatro sabuesos. Llevo uno en el castillo, globos, esbirros y, bueno, pues tres rompemuros para los héroes poder utilizarlos y que rompan algo. Entonces, ¿con esto qué voy a hacer? Bueno, pues atacar a cualquier base. No es mi ejército favorito, de hecho me manejo muy mal con él y probablemente empecemos el directo con un fail. Pero bueno, pues oye, no,
No está de más tampoco probar cosas nuevas, que ya os digo que esto tampoco es que sea tan nuevo, ¿eh? No estoy descubriendo nada. Para el siguiente ataque, utilizo con la aldea grande, utilizo el ejército que me digáis vosotros, con lo cual ya sabéis en Twitter o aquí en Twitch directamente en el chat o en Twitter con el hashtag TardesDeClash, ponedme el ejército que queréis que utilice con la aldea grande y así lo dejamos haciendo. Y mientras, pues eso, hago la revisión de aldeas y voy haciendo otras cosas, que los ejércitos siempre tardan mucho en hacerse, sobre todo los hechizos. Vale, bueno, no sé muy bien a qué atacar. La primera aldea que me ha salido no estaba tan mal, ahora que lo estoy pensando. No sé si irá por copas, a por recursos. Si tenéis alguna sugerencia, pues simplemente me lo decís en los comentarios y listo. Vale, el chat está en modo lento, si eso ya. Ya está. Bueno, y también, por supuesto, tanto en Twitter como en Facebook. Uy, perdón, en Facebook. Tanto en Twitter como en Twitch me podéis preguntar lo que queráis sobre Clash of Clans y. O bueno, sobre mí. Luego ya, si no me gusta, no lo respondo. Pero preguntadme lo que queráis y bueno, pues así también charlamos, que es un poco la idea de estos directos. ¿Vale? Por ejemplo, Capitán Weed en Twitch me dice que hable un poco sobre de las actualizaciones. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última actualización, que fue en diciembre, ¿no? Fue la que nos introdujeron en la nieve y bueno, y todas las cosas de Navidad. Entonces, ha pasado tiempo desde esa actualización. Generalmente no suele pasar tanto tiempo, con lo cual yo espero que sea una actualización que traiga bastantes cositas nuevas. De momento, lo que han anunciado no es gran cosa. Pero bueno, también tened en cuenta que siempre lo primero que anuncian nunca suele ser como la revolución, sino que, bueno, pues han anunciado un nivel más de cañón, que no está mal, que, bueno, pues tenemos un nuevo edificio y nos va. Los que tengamos la aldea al máximo nos va a tocar otra vez volver a robar y volver a poner otra vez a nuestros obreros a funcionar. Y yo, por cierto, tengo que mejorar todavía mi mortero, o sea, pero bueno, yo tengo trabajo acumulado. Eso está bien, lo de las sanadoras, pues bueno, no está mal, tampoco que la van a hacer una unidad un poquito más útil, que es una unidad, desde mi punto de vista, bastante inútil. Pero sobre todo, bueno, a partir de Ayuntamiento nivel 7 ya se deja de utilizar prácticamente. Entonces, bueno, eso está bien. La nueva funcionalidad de los escuditos de los clanes, bueno, pues es una tontería más, que es gracioso, pero que no creo que sea un cambio fundamental. Sí que muchos os habéis dado cuenta que ahí en la foto que colgó Supercell aparecía que para desbloquear esto hace falta tener nivel 2 de clan, y pone clan. Entonces, bueno, pues eso sugiere que a lo mejor introducen algo como niveles en los clanes, en fin, no sé. Yo ya os digo que sí que estoy esperando algo que sea un poquito más sustancioso. No creo que vaya a ser un ayuntamiento nivel 11, eso ya lo digo de antemano, pero sí que algo con un poquito más de enjundia de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, pues hay que esperar cada día. Espero que nos vayan revelando un poquito más sobre la actualización y a ver si la semana que viene ya la tenemos para poder disfrutarla. Bueno, Emilio me dice que cuántos años tengo, me lo pregunta en Twitch, tengo 20, 26 años, ¿vale? Ya dentro de poco 27, pero bueno, o sea. Normalito, a ver, esto se ha vuelto a desincronizar, ¿no? O sea, va, o sea, voy a. De vez en cuando pongo así el flashazo de la pantalla y se vuelve a sincronizar, entonces, bueno, pues que no os asuste de cuando en cuando que aparece todo eso, es para que vaya bien y que es muy molesto cuando va desincronizado. Y bueno, voy a elegir aldea ya. Decidme si. No sé si queréis. Bueno, voy a mirar un poquito Twitter. No sé si queréis que vaya por copas, a por recursos en este ataque. Pero bueno, yo estoy por aquí pasando, 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 pasando. Ah, me preguntan que si van a sacar brujas. La verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que van a sacar. Ha habido muchos rumores, pero claro, ya tantos rumores que ya sabes que todos son mentira. A lo mejor uno es verdadero, pero ya no sabes, ¿no? Siempre ya se hacen como filtraciones. O vamos, dicen que son filtraciones que luego se lo inventan. Aunque una vez sí que acertaron, que sí que realmente se equivocaron. Pero bueno, uno nunca sabe con todas estas cosas. Bueno, venga, voy a atacar de una vez. A ver, este tiene los héroes demasiado en el centro. El primero que vea que tenga una reina que sea fácilmente matable. Como puede ser esta, por ejemplo, pues atacamos a este y se acabó, ¿vale? Bueno, es que lo que pasa es que este no tiene recursos. Bueno, voy a buscar alguno que sí que tenga algo. A ver, más cositas. Bueno, pregunta AlexMTZGamer en Twitch. Pregunta. Álvaro, ¿es verdad que hay una cara de demonio en la esquina? Es una duda que tengo desde hace mucho. Bueno, en la esquina del mapa, por aquí, ¿vale? Lo miréis en vuestra aldea. A ver si trato de enfocarlo así un poco, lo que veis que estoy atacando. Fijaos ahí arriba, que es que no puedo marcar con el dedo, ¿no? Pero ahí arriba se supone que hay como un dibujo. Algunos ven un oso, otros ven una mujer abierta de patas, otros ven un demonio, en fin, es un dibujo así un poco extraño. No sé si estará hecho a propósito, no. Es probable que sí que esté hecho a propósito, que sea una gamberrada de algún programador. Bueno, pues a saber lo que quiere ser. En cualquier caso, no ponen algo muy claro para que se dé un poco pie a las elucubraciones y a que la gente hable. Bueno, pues eso es también lo que persiguen cuando hacen estas tonterías los desarrolladores.
En Twitter, a ver que me pase a Twitter, ya sabéis que todos los que queráis comentar algo con el hashtag Tardes de Clash, así voy clasificando y voy leyendo todo, ¿vale? Tardes de Clash, no hace falta que me mencionéis, bueno, si queréis mencionarme, pues mejor todavía, pero no hace falta que me mencionéis. Entonces, ahí, por ejemplo, Stallion Games YouTube me pregunta que, Álvaro, ¿qué me recomiendas? ¿Cuartel Oscuro o Cuartel al 9 para desbloquear dragones? Soy ayuntamiento nivel 7. Vale, esta es una pregunta que se hace mucha gente de cuando llega ayuntamiento nivel 7, que claro, las dos cosas valen mucho elixir rosa, no se suele tener como para hacer las dos a la vez, entonces dices, a ver, hay que decidir. Yo recomendaría tener dragones, ¿vale? O sea, yo recomendaría mejorar antes el cuartel para tener dragones, que los vas a utilizar más en guerra, antes que construirte el cuartel oscuro. ¿Por qué? Porque cuando llegas justo a ayuntamiento nivel 7, lo más probable es que gastes todo tu elixir oscuro al comienzo, trates de ahorrar para desbloquear cuanto antes el rey bárbaro, o esa debería ser la idea, de manera que no vas a utilizar tropas oscuras, no vas a gastarte el poco elixir que vas a poder robar, no te lo vas a gastar en tropas oscuras. Además, que lo único que vas a poder hacer va a ser al comienzo, porque con el primer nivel esbirros, que tampoco te merecen tanto la pena, con lo cual yo me iría a por dragones. Vale. Bueno, pues yo creo que voy a hacer ya el ataque, ¿no? Pues a este paso, porque si no, no voy a atacar. Estoy aquí con todas las dudas. A ver, me siguen preguntando en Twitter. A ver, el juego BJ dice que... a ver, lo he perdido. Vale, nada, no he dicho nada. Vale, venga, vamos a seguir por aquí. Y voy a atacar, yo creo que, vale, me voy a dar de plazo 5 aldeas, ¿vale? De las próximas 5 tengo que elegir una que me guste. Vale, esta solo tiene 1000 de oscuro, voy a buscar alguna que tenga un poquito de oscuro. Y así acumulo algo para poner a mejorar mis héroes. Vale, pues venga, le voy a dar a esta. Vale, esta, a ver, ¿dónde tiene los antiaéreos este jugador? Pues los tiene en una zona un poquito, bueno, no muy accesible, pero tampoco ese es un problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a enchufar ahí los rompemuros, voy a meter aquí el rey bárbaro y voy a meter aquí la reina arquera. ¿Vale? Con eso ya debería bastarme. Vale, el rey que se acerque allá por la reina, eso es, y ahí lo reventamos. Vale, pues una vez que esté eso hecho, sale por ahí el castillo del clan. Vamos a dejar a los héroes que avancen todo lo que puedan. Atento ahora a la reina para invisibilizar, yo creo que ahora, que vaya matando ahí todo lo que pueda. Aunque bueno, no creo que le dé para matar mucho. Sobre todo es que esa bruja la molesta. A ver si me quita el mago, por lo menos. Nah. Vale, esto es lo malo de las brujas, que cuando te salen en el castillo son un poco molestas. Vale, me los voy a traer todos aquí hacia la esquina. Aquí está el maguito que puedo... matar seguramente con el esbirro. ¿Por qué no se pone a disparar al mago? Vale, perfecto. Vale, pues ahora ya solo quedan esos esqueletillos, que ya me dan un poquito más igual. Y venga, vamos a iniciar un ataque que ya os digo que no se me da nada bien, pero bueno, pues aún así he querido hacerlo de este modo. Venga, vamos a empezar nuestro ataque. Eso es, que vayan todos por ahí. Allá van dos sabuesos. Por aquí podemos empezar con más globitos. Y yo creo que aquí podríamos ya iniciar nuestra pequeña incursión. Voy a soltar aquí todo esto que venga por aquí. Y yo creo que aquí vamos con unos poquitos más globos, por lo menos, ¿no? Vale, esto ya va más o menos medio avanzando. Aquí está, tenemos a la Torre Infierno, la otra, la que está en un objetivo. Y, hala tú, se me ha olvidado soltar los esbirros. Entonces, estoy ya acostumbrado a practicar el ataque de los chinos este, y entonces no suelto los esbirritos. Pero bueno, vale, de momento no está yendo nada mal. No sé si podemos hablar de que hagamos un 100%, que hombre, lo veo... Bueno, tampoco os creáis, porque este cañón no me va a disparar, y queda solo esa torre de arqueros y la torre de magos, que yo creo que sí que la pueden acabar con ella los globos. El problema va a ser aquí una cuestión de tiempo. A ver, un minuto, ¿creéis que da tiempo o que no da tiempo? Por cierto, ¿se me ha desincronizado la voz o no se me ha desincronizado la voz? Sí, se me ha desincronizado la voz, claro, no podía ser de otra manera. Bueno, ahora, a ver, esto no se acaba de sincronizar completamente. Ahora ya sí. Vale, a ver, me quedan solo... Bueno, ahora salen los esqueletillos estos aéreos, pero bueno, ya demasiado tarde. He entrado justo por el lado opuesto. Y yo creo que vamos a hacer un 100%, joder, no me lo creo. Un ejército que a priori no suelo usar mucho. Bueno, también un poquito la suerte del tonto y que la aldea no estaba al máximo, todo hay que decirlo. Las defensas no estaban al máximo, que parece que no, pero se nota mucho cuando una aldea está al máximo y cuando no. Las defensas, pues a lo tonto sí que se va notando. Hasta el punto de que he conseguido hacer un 100%, cosa que no me creo ni yo. Pero bueno, empezamos bien el directo, que ya tuvimos uno que era todo un fail tras otro, y eso es algo que deprime bastante. Vale, a ver, siguiente ejército. A ver, cositas, me podéis proponer tanto por Twitch como en Twitter.
Por ejemplo, a ver. Vale, el juego BJ, vale, este es el tweet que tenía de antes. Dice ataque con dragones con la aldea grande. Prácticamente no tienes ataques de ese ejército en mi canal, vale, es cierto. Casi no hago ataques con dragones, así que venga, vamos a hacer un. Vamos a hacer un. Un ataque de dragones. A ver, para ello voy a llevarme esto, esto. Vale, voy a pedir en el castillo del clan. Pedir tropas. Aquí voy a pedir globos. ¿Vale? Donadme, por favor, solo mis ancianos, ¿vale? O sea, no me lo llenéis de cosas que no sean globos. Y vamos a hacer un buen ataque con dragones ahora cuando acabe el directo. Vale, ya me están donando Carlos, gracias por eso, o sea, por esas arqueras. Vale, bueno, pues tengo mitad y mitad. Ahora lo medio arreglo, ¿vale? Hechizos que voy a utilizar con los dragones. Vamos a ir con tres hechizos de rayo y con dos rabias. Congelaciones también se pueden utilizar en lugar de los hechizos de rayo. Dos congelaciones y tres rabias, pero es más rápido esto, ¿vale? Los rayos hacen antes, con lo cual ahora nos va. O sea, necesitamos un poquito ahorrar tiempo, porque el directo no va a ser eterno. Vale, esto lo vamos a hacer así. Y me voy a construir a ver. Dos dragones por aquí, otros dos por aquí. Vamos con un tercero. Aquí otro tercero. No voy a hacerlo todo con dragones. Todo dragones, no. Voy a llevar aquí. Me voy a llevar, a ver, tres rompemuros. Me llevaré algunas arqueras. Algunos bárbaros. Y dos esbirros. ¿Dirás, para qué es todo esto? Bueno, porque si puedo voy a tratar de sacar el castillo. Entonces, con los héroes, mientras van a por una defensa aérea. Y así saco el castillo ya a un lado y lo mato en un lado. Y bueno, pues llevo los esbirros por si hay alguna bruja, pues así lo suelto luego para que maten los esqueletos. En fin, bueno, que lo voy a hacer así. En cualquier caso, vale, esto ya está. Entonces, esta aldea la dejamos por aquí tranquila. Voy a acelerarme todo para que se vayan haciendo las tropas. En el castillo del clan, a ver que mire, tengo cinco globos y estas arqueras no me interesan, así que las voy a quitar. Y luego ya volveré a pedir y a ver si me pueden donar bien. Vale, bueno, pues vamos a revisar algunas aldeas, que también es algo que os interesa a algunos. Esto ya está sincronizado de nuevo. ¿Qué cosa más cutre? O sea, ¿por qué ocurre esto? La verdad es que no lo entiendo y no sé tampoco por qué me pasa a mí. Bueno, vamos a ver en cualquier caso el clan y a ver, vamos a elegir, pues como siempre suelo hacer, elijo alguna de las aldeas para revisar de todos los que os habéis unido al clan. Y en cuanto acabe pues esta revisión, reviso un par de aldeas y luego vaciamos, expulsamos a todos y que entre más gente, ¿vale? Así es como vamos a funcionar o cómo lo vamos a hacer. Entonces, a ver, mirando así por aquí, esta aldea. Vale, visitar. ¡Wow! Bye, se llama y nivel 34, o sea que has empezado hace muy poquito. Bueno, ayuntamiento nivel 6. En ayuntamiento nivel 6 está aproximadamente una semana, 2 semanas, 2 semanas más bien, y te lo pones todo al máximo, en 2 semanas, incluido laboratorio, en fin. Es una gozada cuando estás con ayuntamientos nivel bajo. Sobre la aldea, yo te diría: ayuntamiento fuera. Fuera quiero decir aquí, en esta esquina, donde está esta choza de constructor entre las dos antorchas, ahí pones el ayuntamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque así cada vez que alguien te ataque, va a ir a por el ayuntamiento, te lo va a romper, te va a ganar la partida, te va a quitar unas pocas copas, pero te va a dejar un escudo de 12 horas en la que tus minas van a estar produciendo recursos y nadie te va a tocar tus almacenes, ¿vale? ¿Qué vas a poner en lugar del ayuntamiento? El castillo del clan. Cuanto más centrado esté, mejor. El resto está bien, o sea, la aldea está compartimentada y está bien, ¿vale? Pues no puedes hacer tampoco muchos más compartimentos con la poca muralla que tienes. Sí que te podría decir como consejo que estas torres de mago que están aquí en primera línea de batalla trates de esconderlas un poco más. Quizá donde está este cañón, por ejemplo, sea una buena idea cambiar la torre de magos por el cañón. Y esta otra torre de magos también ponerla por el cañón, que esté en una zona un poquito más escondida, pero que siga estando en una zona donde te puede interesar tener las defensas, ¿no? Y venga, vamos a revisar una segunda aldeita. Vamos a revisar una segunda aldeita. Venimos aquí, clan. Y, a ver, venimos por aquí. A ver, así aleatoriamente, esta. Nico. Pues venga, vamos a ver la aldea de Nico, nivel 23. O sea, todavía más joven. Es curioso, ¿no? La gente que se va incorporando al juego. Vale. Ayuntamiento nivel 5. Aquí sí que vas a estar una semana como mucho. De manera que, bueno, consejo, ahorra todas tus gemas, ¿vale? No gastes gemas en nada, sino que ahórratelas para tener más constructores. Eso, punto número 1. Punto número 2. Saca el ayuntamiento en la esquina, lo mismo que hemos dicho antes. Castillo del clan en el centro. Punto número 3. Con la muralla trata de hacer compartimentos pequeñitos, como los que habíamos visto en la aldea anterior, ¿vale? Encierra solo una o dos defensas, una defensa con un almacén. El ayuntamiento que esté fuera, el castillo que esté en el centro, y mejora absolutamente todo al máximo antes de subir de nivel tu ayuntamiento. Es decir,
todos los edificios al máximo. No vas a tardar mucho, ya te lo digo, será una semanita como mucho, en la que, bueno, pues tengas que estar robando, tengas que estar atacando otras aldeas para conseguir recursos y entrando, estando atento de que cuando tu constructor acabe, ponerlo a construir otra cosa. Pero es fundamental que mejoréis todo al máximo antes de subir de nivel de ayuntamiento, chicos. Cuando subís de nivel de ayuntamiento, os va a costar más robar, porque tenéis que atacar aldeas más complicadas. Si atacáis aldeas fáciles, estaréis penalizados. Vale, esto por un lado, bueno, pues voy a poner esto así. Y venga, vamos a revisar una más, la tercera, porque eran aldeas muy de nivel muy bajo. A ver si aquí en mi clan, por aquí, vale, nivel 68, Mark Valle. Digo por tratar de buscar en los jugadores que estén con copas más altas del clan, a ver si hay alguna aldea de un nivel un poco más superior. Este, por ejemplo, ayuntamiento nivel 8, digo, para darle un poco más de variedad. El ayuntamiento adentro, que bueno, pues yo te diría que lo saques fuera si te vas a dedicar a farming. Si no, pues si estás en subida de copas, es bastante raro que no hayas atacado todavía para tener escudo de liga. Entonces, bueno, pues yo eso sí que tenedlo claro, chicos. Si lo metéis dentro, que sea solo para hacer un subidón de copas durante una semana y poco más, ¿vale? Sobre la disposición de la aldea, ya pensando en que la aldea sea de subida de copas, las torres de magos y los morteros están muy bien situados, ¿vale? Es muy buena combinación tener morteros cerca de las torres de magos. Son dos ataques, dos defensas de salpicadura, y la torre de magos protege al mortero cuando se acercan las tropas, con lo cual eso está bien. ¿Los antiaéreos en el centro de la aldea? Bueno, según los ataques aéreos que recibas, yo trataría de sacarlos un poquito más fuera y meter en el centro, pues, el castillo del clan, por ejemplo, o el rey bárbaro. Pero bueno, eso ya es mi opinión. Luego el resto de la aldea, hombre, veo que los almacenes los tienes quizá en primera línea de batalla. O sea, es una aldea pura de subida de copas, con lo cual, bueno, pues si vas a ponerte a subir copas, yo te diría que tires hacia arriba y que empieces a atacar, ¿vale? Luego los Tesla, aquí amuralladitos, bueno, no está mal. Los Tesla es una defensa que suele dar mucha pereza subir, pero que merece la pena subirlo, de verdad. Ahora mismo, hoy por hoy, hasta que veamos las estadísticas que tenga el nuevo cañón que van a sacar, pero hoy por hoy el Tesla es la defensa que más daño hace por segundo, con lo cual, hombre, pues merece la pena dedicarle un poco de tiempo al Tesla, ¿no? O sea, y de hecho en ayuntamiento nivel 8, cuando lo mejoras al máximo que te permite ese nivel de ayuntamiento el Tesla, se convierte en la defensa más poderosa que puedes llegar a tener, ¿no? A ver, por ver si no me estoy equivocando, el 99 daño por segundo es lo que tiene el Tesla, el cañón tiene menos, eso seguro, 86, y las torres de arqueras no sé si están parecidos, 98, ¿ves? Tesla gana, ¿vale? Entonces, bueno, pues dedicadle tiempo a los Tesla. Vale, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a hacer un cambio de... Voy a hacer un cambio de aldea, me voy a pasar a mi otra aldea, ¿vale? A la aldea Peque. A ver, un momentito, que esto esté cargando. Me voy a pasar a la aldea Peque. Y sigo con esa aldea. Mientras tanto, mis ancianos lo que van a hacer va a ser expulsar a todo el mundo. Y así, luego, pues cuando yo vuelva otra vez, acabe de atacar con la aldea Peque, pues así puede entrar más gente y puedo ver las aldeas de más gente, ¿no? Entonces, vale, pues a ver, un momentito, que me estoy aquí liando, que me están saltando ventanas y cosas que no deberían. A ver, ¿me sale? Vale, ya está. Vale. Esto por aquí, en Twitter también se me acumulan los tweets, se me acumula todo. Y a ver, bueno, lo primero de todo, vamos a hacer el cambio. Este iPad además encima lo tengo con poquita batería. A ver. Voy a cerrar la aldea grande para salvar un poquito de batería. Aquí, esto ya estamos, y voy a ponerle el cargador. Vale. Voy a beber un poco, que si no me deshidrato y muero. ¿O no? El audio se desincronizó. Están comentando. Bueno, se está desincronizando constantemente. Ya por lo que veo. O sea, que bueno, pues de cuando en cuando lo vuelvo a sincronizar. Y ya, pues así lo que dure. No sé muy bien por qué será, macho. No sé por qué. ¿Por qué me ocurren estas cosas? Bueno, en fin, vale, esto lo ponemos así. Vamos a recoger nuestras minas. Vamos a recoger nuestras minas y a ver. Que aproveche para responder algunas preguntitas. Bueno, mientras tanto voy a ponerme a buscar partida. Con la aldea Peque creo que solo voy a hacer farming. O sea, ya me habéis dicho ejércitos posibles con la grande. Vamos a hacer un ataque con dragones que casi no hacemos. Y con esta pues simplemente voy a empezar a pasar aldeas. Y cuando vea una que salga con recursos, pues ataco a esa aldea y listo, ¿no? Esta, por ejemplo... Esta tiene poquito. Tampoco hay por qué venderse. Vale, a ver, vamos a responder cositas mientras busco aldea. A ver, en Twitter, arroba
Pepe38 me pregunta, vamos, Pepe, me pregunta que, Álvaro, ¿crees que contra tu nueva aldea irían bien dragones? Los antiaéreos laterales están muy alejados. Hombre, el problema del diseño de aldea, entiendo que es de la aldea grande, ¿no? El problema de esa aldea es que si le atacas con dragones es muy probable que los dragones se acaben distrayendo con todos los edificios que hay en el compartimento central. Igual que ocurre con el ataque mega, con los dragones pasa algo así. Es una aldea muy puñetera para atacar, ¿vale? Con dragones se puede hacer, sí, se puede hacer. Si planeas bien tu ataque y limpias bien la zona para que luego vayan bien al centro, sí que podrías ser capaz de llegar hasta el centro del ayuntamiento y tumbarlo, pero claro. Yo es una aldea que no atacaría. Yo no atacaría con dragones, porque luego también tú cuando estás atacando no sabes si las trampas, los esqueletos los van a tener en tierra o en aire. Como los tengan en aire y los tengan en el centro de la aldea, por ejemplo, ya se acabó tu ataque con dragones, porque vas a llegar muy justo al centro y si encima, en medio de donde están los Tesla, donde están las Infierno, donde están las ballestas, tus dragones se ponen a matar esqueletillos, ya sí que apaga y vámonos. Con lo cual, yo es una aldea que no atacaría con dragones, sinceramente. Esteban Ruiz, Esteban Russo 14 en Twitter, me dice que ¿qué iPad o iPhone tengo? Bueno, de iPhone tengo el iPhone 5, el 5 normal, ya se está quedando viejito, pero bueno, pues mi teléfono, le tengo mucho cariño y la verdad es que todavía funciona bien, ¿eh? O sea, que tampoco. Tengo que casarse. Los iPads sí que son más viejos, los dos son iPad 2, ¿vale? No, no tengo iPad Air, imagino que me compraré el nuevo, pero el nuevo iPad Air o cuando saquen otro, es que no lo sé, porque aquí como esperes un poco, de repente ya te han sacado 7 iPads nuevos, entonces no sé muy bien cómo hacerlo. De momento para jugar Clash of Clans sí que el iPad 2 va perfecto, pero sí que para otros juegos, Vainglory, Fates Forever y tal, se quedan un poco cortos estos iPad 2, ya tienen bastante tiempo. Entonces, bueno, pues sí que a lo mejor sería recomendable para mí que cambiar de dispositivo. Pero bueno, de momento con iPad 2 todo esto va de maravilla. Vale. Bueno, Kedix me pregunta que cómo funciona lo de la penalización. Vale, después de este directo, por cierto, voy a volver a comprobar si se ha desincronizado. No, ahora va bien. Vale, después de este directo voy a subir un vídeo de estrategia al canal de Clash of Clans. El vídeo de estrategia va sobre qué mejorar que cuando subes de ayuntamiento, pero al comienzo de todos sí que hago una mención del tema de las penalizaciones, de los recursos que puedes robar. Entonces ahí va a haber una anotación para que pinchéis y os lleva al vídeo donde lo expliqué, ¿vale? Es un vídeo que está. Hice dos, entonces el más reciente es el que está actualizado. Entonces, bueno, pues simplemente miradlo. Simplemente, básicamente, si tú atacas a una. Si tú con tu nivel de ayuntamiento atacas a un ayuntamiento que sea de nivel inferior al tuyo. El juego entiende que estás abusando, entonces te penalizan. Cuanto más diferencia de nivel haya, más penalizado estás. Es decir, si yo ataco un ayuntamiento nivel 9, ¿vale? Con mi aldea de ayuntamiento nivel 10, estoy un poco penalizado, ¿vale? Estoy abusando, pero tampoco tanto, ¿vale? Si ataco un ayuntamiento nivel 8, estoy muy penalizado porque estoy abusando ya mucho. Y si ataco un ayuntamiento nivel 7, prácticamente ya puede tener todas las minas en nivel máximo, ya las puede tener llenas de recursos, ya puede tener los almacenes llenos, que no voy a robar prácticamente nada porque el juego entiende, dice, a ver, tío, o sea, con un ayuntamiento nivel 10 estás atacando a un ayuntamiento nivel 7, pues vale, sí, le podrás arrasar y podrás llevarte sus trofeos, pero sus recursos no. Entonces, así es un poco como funciona. Pero en cualquier caso, los números concretos los tienes en ese vídeo. De manera que, bueno, pues ya luego lo puedes ver. A ver, más cositas que me podéis decir. Ya sabéis, con el hashtag Tardes de Clash. Por cierto, no lo he dicho antes. El tema del horario de los directos, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, de momento, los streams de Clash of Clans los haré los sábados, generalmente, ¿vale? A lo mejor alguno lo hago el domingo. Y no van a ser todas las semanas porque no doy más de sí. O sea, yo también quiero tener fines de semana. Entonces, no lo haré todos los. No lo haré todos los fines de semana. No sé si será uno sí, uno no, uno sí. A lo mejor hago dos fines de semana seguidos y luego estoy dos sin hacer. En fin, no voy a tener un horario concreto. Pero bueno, que sepáis que no va a ser absolutamente todos. Eso ya sí que lo tengo claro. También cuanta mayor cantidad, baja la calidad. Entonces, tampoco quiero eso. En cualquier caso, lo que sí que haré será anotaré en el canal de Twitch, siempre cuando entras en el canal de Twitch te aparece como un título, ¿no? Que es como el título de la grabación o del vídeo. Ahí lo que voy a hacer, lo voy a utilizar para poner cuándo va a ser el siguiente directo, ¿vale? El siguiente directo que programe, en plan de. Pues mira, yo ya sé que el sábado que viene voy a hacer streaming de Clash of Clans, que no digo que lo vaya a hacer, ¿no? Pero imagínate que yo ya lo sé, pues lo pongo ahí, en plan de. Próximo streaming va a ser tal fecha, tal hora. Y va a ser de tal juego. Entonces así vosotros entráis en cualquier momento de la semana, lo miráis y dices, ah, vale, pues va a ser tal día. Y así ya lo sabéis, ¿vale? Así es como funcionaré.
Eso no quita que yo a lo mejor, pues yo qué sé, sale la actualización la semana que viene y digo, ah, pues venga, voy a hacer un directo. Y lo hago, no está planificado. Bueno, pues ese, pues simplemente, para eso lo más sencillo es que me sigáis en el canal de Twitch, le dais ahí a seguir, donde hay un corazoncito, me parece. O bueno, no sé muy bien qué es lo que sale, pero le dais ahí, si tenéis una cuenta de Twitch y tenéis un email, os llega un email cada vez que emitan directo. Con lo cual, así os llega un email si podéis verlo bien, y si no, en cualquier caso lo resubiría a YouTube. Vale, dicho esto, no me está saliendo absolutamente nada para robar. He pasado antes una aldea que tenía los almacenes ahí en el centro. Digo, ah, o sea, a ver si hay algo en minas y es más sencillo. Y ya me estoy arrepintiendo de haberlo hecho. Bueno, pues mientras tanto sigo aprovechando. Oh, no se está desincronizando la voz, esto me está poniendo muy feliz. Mientras tanto, aprovecho y voy respondiendo preguntas que tengáis, ¿vale? Por ejemplo, en Twitch me pregunta Strolled Jeux 5. Bueno, no sé si lo he leído bien, pero bueno. Me pregunta que por qué bajé a Maestra 1. Bueno, he bajado por varios motivos. Bueno, el primero para robar, el segundo porque ya sabéis que he estado fuera de España, no he estado jugando durante un tiempo. Entonces, bueno, pues de no jugar, tenía el ayuntamiento fuera y me iban bajando copas, también eso cuenta. Y luego, fundamentalmente, os parece una tontería, pero es que me veo en la necesidad de bajar con la aldea grande porque es que no puedo hacer lunes vengativos con la aldea grande. ¿Hace cuánto que no hago un lunes vengativo con la aldea grande? Pues hace muchísimo, porque claro, si siempre la mantengo en Liga de Campeones, en Liga de Campeones no puedo vengarme de la gente porque todo el mundo está conectado a todas horas y es imposible. O sea, para poder vengarme de alguien en Liga de Campeones tendría que estar yo permanentemente durante horas dándole al botón de vengarse, 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 vengarse. Y es inviable. Entonces digo, ah, pues mira, bajo un poco de liga, que me da igual, y cuando ya lo necesite el clan, porque vaya a hacer subida de copas, pues ya subo. No, no, no te dan nada por estar en Liga de Campeones. Bueno, sí, el bonus de liga, eso sí que te lo dan. Pero bueno, en cualquier caso, pues ahí hay que mirar un poco qué es lo que me conviene o qué es lo que me interesa. A lo mejor ahora vuelvo a subir un poco para que me ayude el bonus de Liga de Campeones, me ayude a conseguir los recursos necesarios para mejorar los nuevos cañones nivel 13. Pero bueno, en cualquier caso, ese es el motivo por el que he bajado. A ver, más cositas. En Twitter, XXBoom me dice que qué ha ocurrido con Balin. Bueno, Balin me parece que ha bajado a... La verdad es que no lo sé, no le podría preguntar, pero no sé muy bien qué ha ocurrido, pero sí que sé que su cuenta ha bajado muchas copas. Luego la recuperará, no sé, también... Es que si no estáis en ligas altas y no habéis permanecido por mucho tiempo... No os podéis hacer una idea clara de lo que supone estar en manteniéndote en copas tan altas, ¿vale? O sea, para aquellos que no lo sepan, cuando estás en Liga de Campeones, el problema es que tú, para poder ganar para poder ganar trofeos, tienes que atacar a un jugador que tenga unas copas parecidas a las tuyas. Cuando tú estás en 1500 copas, hay miles, millones a lo mejor de jugadores que tienen ese mismo número de trofeos, con lo cual es muy fácil que el juego te empareje con otro jugador que tenga tus mismos trofeos y puedas ganar pues 20 copas, 30 copas. Eso es lo normal que te salga, ¿no? Luego, pues si le haces 3 estrellas o no, eso ya es otro tema, ¿no? Cuando estás en Liga de Campeones, el problema es que dices, vale, pero yo tengo 4.000 copas, pero es que a lo mejor en todo el mundo hay 100 jugadores que tengan 4.000 copas, o 1.000 jugadores que tengan 4.000 copas, no sé, pero hay muchos menos que de lo otro, con lo cual es muy difícil que justo una de esas aldeas vaya a ir a defender y te puedan cruzar. Más que nada porque esos jugadores juegan durante 6 horas seguidas hasta que el juego les saca, con lo cual salen muy pocas veces a defender con su aldea. No es como cualquiera de nosotros que está haciendo farming, hace su ataque, roba, no sé qué, y dice, vale, pues muy bien, dejo haciendo mi ejército y me voy a hacer otra cosa. Y a la media hora, a la hora, vuelves y dices, venga, un ataquín. Y te pones 10 minutos, haces un ataque y otra vez, y te vas. Ellos no, ellos están conectados permanentemente. Con lo cual, no encuentras aldeas a las que atacar, te pasas a lo mejor 6 horas buscando, 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 con la lupita dando vueltas para poder atacar una aldea, dos aldeas, y entonces... Claro, eso, imagínate tener que jugar todos los días así al juego. Pues claro, es una cosa que es súper aburrida. O por lo menos a cualquiera que esté haciendo farming le parece súper aburrida. Que tiene luego sus ventajas, ¿no? Tienes ahí tu adrenalina cuando atacas a un jugador de estos que dices, Dios, no puedo perder, ¿no? Porque si no, todo mi esfuerzo se iría al garete. Pero es otra forma de jugar. Entonces, bueno, pues sí que puedo entender que a lo mejor te canses de estar ahí, pues bajo de copas. Y a ver, es una aldea que está al máximo, tiene héroes 40, no le costará nada volver a subir si quiere, y si no, pues se quedará abajo. En fin, que hay muchas formas de jugar este juego. Y bueno, yo sigo buscando aquí que no aparece absolutamente nada. Voy a ver un poco. Hoy me he pasado a las infusiones, ¿vale? Un poleo. Para para los curiosos. Bueno, me pregunta en Twitch Michel Javier 787 que si se puede llegar a Liga de Campeones sin gastar dinero en gemas. Absolutamente, sí se puede.
Y te digo más, hasta te puedes mantener en Liga de Campeones sin gastar gemas. Antes no existían los bonus de Liga. Entonces, tú cuando subías a Liga de Campeones, te está. A ver, ¿este dónde tienen los recursos? No, este no tiene nada. Cuando subías a Liga de Campeones, te tenías que. O sea, gastabas ejércitos que consumen. O sea, tienes que atacar con ejércitos fuertes. Entonces, te gastabas muchísimos recursos en hacerte un ejército fuerte y luego solo robabas lo que le robabas al contrario, que era nada. O sea, no compensabas el coste. Ahora hay un bonus de liga, con lo cual, aparte de lo que robas, te dan un bonus de liga que es bastante poderoso, con lo cual, con eso, con tus minas y tal, sí que puedes tener recursos suficientes para mantenerte. Que a lo mejor es un poco más difícil que puedas ahorrar y puedas mejorar cosas, que también se puede, porque ahora, vamos, de oro no vas a tener ningún problema. De elixir a lo mejor sí que tienes más problemas, pero de oro no vas a tener ningún problema, con lo cual, ¿se puede sin gemas? Sin duda. Quizá lo único en lo que debas gastar algo de gemas sea en la fábrica de hechizos. ¿Vale? Los héroes ahora tardan menos, con lo cual, bueno, salvo que tengas ya unos héroes nivel 40, que sí que tarda mucho tiempo, si tienes héroes más bajos no vas a suponer un problema, sino que vas a tener que esperar los hechizos. Bueno, pues sí, cada 2 horas tendrás que meterle 10 gemas al juego, pero con que ahorres un poco de gemas de las propias que te da el juego, de cuando estás en farming, de quitando los obstáculos de las cajas de gemas que te dan, con eso luego tienes un colchón de gemas con el que puedes subir a Liga de Campeones, puedes llegar sin ningún problema y sin gastar dinero real, solo con las gemas que te ha dado el propio juego. Se puede sin ningún problema. Gurikeg dice que es la cascada en Clash of Clans. No sé a qué te refieres. Bueno, antes en el juego había una cascada, había una especie de catarata. En el que digo yo que será eso, en el mapa. Aparecía en el mapa en uno de los lados, no sé en qué. O sea, lo quitaron de las primeras actualizaciones, lo quitaron, ¿vale? Lo de la cascada. Y era una catarata que aparecía en el mapa, pues igual que tienes la playa, esa que sale aquí en el lateral, pues había una catarata. Entonces lo quitaron porque les daba problemas de no sé qué historias. Imagino que será eso a lo que te refieres. Pero vamos, eso hace años que ya no existe. A ver, más cositas. Más cositas, más cositas. A ver, bueno, Alexander Monroy en Twitter, Alex/15M, me pregunta que si he ido al continente americano y a dónde. Bueno, pues he estado en Sudamérica, he estado en. Bueno, de paso he estado en Brasil, pero solo en el aeropuerto, en Sao Paulo, porque fui a Bolivia, ¿vale? Pues o sea, ahí sí que he estado. Y luego también he estado en el continente americano, por arriba, en América del Norte. He estado en Wisconsin, he estado en Illinois y he estado en California, ¿vale? Estancias cortas. En Wisconsin un mes, en Illinois un mes y en California un fin de semana, ¿vale? Entonces, la verdad es que una paliza, eso fue cuando fui a ver a los chicos de Super Evil Megacorp. Pues ahí estuve un fin de semana, 4 días en San Francisco. Y hombre, fue un poco paliza el viaje, porque está muy lejos y para tan poco tiempo, pues la verdad es que son muchas horas de avión. Y luego me dice que si los propietarios de Supercell le han hecho algún contacto a mí. Ellos no me han contactado a mí, yo sí que contacté con ellos cuando empecé el canal de Clash of Clans y también en Supercell, pues digamos que había menos jugadores en Clash of Clans. Les escribí para pedir permiso si podía subir vídeos de YouTube. En el contenido, la propiedad intelectual de Clash of Clans es suya, con lo cual les tenía que pedir permiso. Y me contestaron y me dijeron que no había ningún problema, siempre y cuando no os cobre a los usuarios por ver el contenido. Y digo, vale, pues no hay ningún problema, YouTube es gratuito. O sea, lo más que puede hacer es que te salga un anuncio, pero no tienes que pagar por ver el contenido. Entonces dijeron que sin ningún problema. O sea, básicamente, lo que tú no puedes hacer con Clash of Clans es decir, ah, pues mira, voy a pillar la cara del bárbaro y voy a empezar a ponerlo en camisetas y a vender camisetas y a yo ganar dinero a costa del dibujo que ha hecho otra persona, en este caso Supercell. Eso no puedes, pero subir vídeos, pues en principio sí que puedes, siempre y cuando no les estés hackeando el juego, rompiendo el juego. A ver, más cositas. Andrés en Twitter me pregunta que si me pueden banear. Sí, en teoría, en todos los juegos, todas las aplicaciones, si lo miráis en la Apple Store, bueno, me estoy hartando de pasar aldeas, tío, o sea, no sale absolutamente nada. Bueno, en todos los juegos, en cualquier aplicación, hay una cosa en la Apple Store que, bueno, en la Google Play Store también, todos tienen unos términos y condiciones del juego. Por ejemplo, Clash of Clans creo que tiene un límite de edad. Si tienes menos de 13 años, me parece que no se puede jugar al juego. Eso es lo que dicen ellos. Luego, claro, esos son sus términos y condiciones. Entonces, que tú te los puedes saltar sin ningún problema.
que si tú te los saltas, ellos están en su derecho de banearte, sin ningún problema también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por pequeñas cosas no se van a poner, ellos no van a perder el tiempo, o sea, ellos no van a ir a tu casa a mirar si tienes efectivamente, no sé si son 13 años, esto me lo estoy inventando, sé que hay un límite de edad, pero no van a ir a tu casa a comprobar la edad que tienes, pero sí que también los términos y condiciones viene o vendrá que no se pueden utilizar hacks. Si utilizas algo que ellos consideran que es un hack, ellos están en su derecho de poder banearte, si quieren, pues tú has incumplido los términos, ellos pueden dejarte, cerrarte el uso de la aplicación y no les debes absolutamente nada. ¿No? Entonces, bueno, pues podría pasar, sí, podría pasar. ¿Podrías perder todo tu avance en la aldea? Sí, sin ningún problema, ¿vale? Pero vamos, en esto y en cualquier juego y en cualquier aplicación, si tú haces un abuso de ella, pues el creador te puede bloquear la aplicación para que no la utilices. A ver, ¿alguna cosita más? Me pregunta BTY que Álvaro, ¿qué opinas de que a Supercell se la suden los nuevos nombres en español de tropas y edificios a pesar del hashtag, y que a pesar del hashtag lo hayan cambiado? Bueno, yo lo que imagino es que, bueno, se habrá hecho gracia, pues simplemente un hashtag más no tiene mayor relevancia. Bueno, me estoy hartando ya de buscar partida. ¿Este qué nivel de ayuntamiento? Este es un ayuntamiento 9. Voy a ir a por su oscuro y bueno, es que con arquera solo hasta ahí no llego. Bueno, al primero que vea que puedo zurrar, le voy a dar ya, porque es que me estoy cansando ya de aquí de pasar aldea. Que no les importe, no, que no les va a importar. O sea, verían el hashtag, o a lo mejor ni siquiera lo verían, y dirán, bueno, a ver, hemos pagado un dinero, a saber lo que habrán pagado a algún traductor para que les haga esa traducción chapucera. Pues no quiero ni imaginármelo, ¿no? Seguro que han pagado a alguien para que haga eso y dirán, ah, ahora no vamos a quitarlo, ¿no? Ya que hemos pagado dinero por esta traducción estúpida. Entonces, por eso probablemente nos lo quiten. Pero bueno, por lo menos nosotros nos hemos echado unas risas y ahora ya siempre que veamos un globo bombástico, pues nos descojonaremos un poco. A ver, venga, voy a atacar a este. Bueno, es que está todo en el centro, tío. Es que no voy a conseguir robar absolutamente. No voy a conseguir robar absolutamente nada. Y esto ya me está cabreando un poco. Bueno, voy a pasarme a ver un poquito los comentarios que hay por Twitch. A ver qué os contáis. Y mientras voy buscando algo, porque no sé, o sea, esta liga es como la peste, ¿no? O sea, ¿en qué liga estoy? En plata 1. O sea, ¿quién roba en plata 1? Chicos, ¿robáis alguno de vosotros en plata 1? O sea, salid de aquí, esto es una porquería. Esto es una porquería. Quizá lo que tenga que hacer es, de todas formas, voy a cambiar de ejército, porque ya visto lo visto. Vale, pues venga, ya tengo aldea a la que. Ya tengo aldea a la que atacar, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña incursión en esta aldea. Fijaos que tiene tres morteros en reparación, con lo cual a mí me viene genial. Vale, oro no tiene mucho, lo tiene ahí todo al fondo, pero sí que tiene bastante elixir, con lo cual, bueno, pues yo creo que a esta aldea sí que podemos atacarla. Vale, a ver. Voy a cargarme este mortero. Vale, y así entro directo por esa zona. A ver, voy a mirar un momento si esto va sincronizado. Sí, vale. O sea, ya se acabaron esos problemas. Esas son cosas del pasado. Vale, vamos a mirar si hay alguna trampa por aquí. Es que la gente es tan previsible. Vale, y vamos a colocar por aquí las arqueritas. Que vayan primero, que me vayan despejando todo esto, todos los laterales. Vale, voy a quitar también estas chozas. A ver si hay algún edificio más. Esto es porcentaje que me están regalando. O sea, no veo por qué tendría que hacerle ascos a un porcentaje que me están dando gratis. Vale, esto que venga así. Y ahora aquí yo creo que ya podemos soltar aquí unos maguitos y que vayan aquí al centro a saco. Eso es. Bueno, el rey, como no, se tiene que ir por el lado opuesto, ¿no? O sea, el rey pasa de todo, absolutamente. Bueno, mi idea es llegar cuanto antes a la zona donde está el almacén este de elixir oscuro y llevármelo, ¿vale? Aquí tengo otro mortero que es el que más me puede estorbar, pero yo creo que ahora aquí, mandando aquí todas las arqueras, no debería tener mayores complicaciones, ¿vale? El rey se coloca el primero, entonces es posible que ahora el mortero empiece a disparar al rey bárbaro, las arqueras quedan detrás del rey, con lo cual, bueno, pues van a seguir avanzando. Entonces, ¡no! Joder, la cantidad de arqueras que he perdido ahí. Bueno, por lo menos los magos, como son un poco más lentos, con eso por lo menos me he salvado. ¡Ay, tú, la habilidad del rey! Se me había olvidado. Me había olvidado y la he utilizado demasiado tarde. Hay que utilizarla un poquito antes. No hay que esperar a que esté con nada de vida para usarla. Bueno, en cualquier caso, 68%, algo más, quizá. O quizá no. O quizá no. 68%. Y bueno, me he quedado este almacén de oro. Pero bueno,
En cualquier caso, le hemos hecho un buen destrozo, que es lo importante. A ver, me quedan por ahí unas arqueritas, pero yo creo que no voy a quedarme a esperar a ver cómo vuelven. Y lo que sí que voy a hacer es, bueno, viendo cómo está el tema, que me está costando bastante encontrar partidas a las que atacar, voy a hacerme esto. Y voy a hacerme con un cuartel, voy a hacerme gigantes y con otro rompemuros, porque es que si no, esto no va a funcionar bien. ¿Vale? Cuatro gigantes, ¿qué? Vamos, con ocho gigantes, ¿no? O sea, llevar unos poquitos gigantes, tampoco es plan de pasarse. Y aquí vamos a quitar las arqueras. Y vamos a meter aquí, pues, ocho rompemuros, ¿no? Ocho gigantes y ocho rompemuros. Y el resto arqueras. Vale, esto lo ponemos así. El pobre rey también lo vamos a acelerar para que se haga antes. Voy a pedir aquí magos o arqueras. ¿Vale? Aquí ya sí que a mí me podéis donar lo que os dé la gana. Que ahora en farming me da igual. Tampoco hay por qué ponerse quisquilloso. Bueno, tengo 200 arqueras, con lo cual casi hasta puedo. Bueno, espera, antes de volver a ir a atacar, lo que vamos a hacer, voy a hacer un. Voy a revisar alguna aldea, ¿vale? Nos va a tocar entonces hacer otro ataque con solo arqueras. Vale, revisión de aldeas, revisión de aldeas. Vamos a revisar alguna aldeita. Revisamos alguna aldeita y luego así vuelvo a atacar y vacío el clan. Por cierto, debería ver cómo está el tema en. Bueno, a ver, vamos a buscar una aldea. ¿Ves? Es que estoy aquí pluriempleado. Aldea de Álvaro. Mira, esto cayó. Vale, digo, voy a mirar cómo está en la aldea grande el tema de las tropas que estaba haciendo para ver cómo va. Vale, a ver, aldea de ayuntamiento nivel 8. Bueno, pues aldea tipo. En teoría farming, porque tienes el ayuntamiento fuera, pero. Yo de verdad, ¿esto qué te aporta, Álvaro, tío? O sea, ¿por qué le haces esto a la gente? ¿Por qué eres tan malo? A ver, un momentito. Vale, nos queda aquí por hacerse. Nos queda una hora. En 15 minutos está el ejército de la otra aldea, ¿vale? ¿Para qué gastas todo eso? O sea, quiero decir, los Tesla, bueno, pero las bombas gigantes, cada vez que venga alguien, algún inocente por ahí, va a explotarte las bombas gigantes. Además, que no creo que haya mucha gente que quiera romperte el ayuntamiento, porque ya solo por ver el mortero dirán, va, paso, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, si quieres dejar el ayuntamiento fuera, déjalo. Y si no, mételo en el centro. Pero estas cosas intermedias, la verdad es que no veo que funcione. O sea, a mí me haces esto, yo me encuentro tu aldea y digo, ah, pues venga, un ayuntamiento lo tumbo y suelto uno de mis héroes para tumbarlo y me lo matas. Y con el ejército que lleve te voy a atacar, con todo. O sea, absolutamente con todo. Y una vez que te rompa el ayuntamiento, si puedo, te trato de robar. Entonces, yo no veo el motivo por el cual molestar a la gente. Luego, sobre la aldea, bueno, pues no está mal. A ver, el tener este mortero aquí te descuadra todo. Debería estar más por el centro. El castillo del clan yo lo pondría en el centro en lugar del almacén de elixir oscuro. Esto sí que los cambiaría. Pero bueno, el resto está bien. O sea, es una aldea compartimentada. Es bastante habitual ver este diseño de aldea. Aunque ya te digo, yo esta zona la rearía. O sea, no. No, no creo que aporte nada más que, bueno, a lo mejor ganar reírte con algo que sea un poco gracioso. Venga, vamos a ver otra aldea, otra de las aldeas. Venimos aquí, clan, y vamos a buscar esta. Visitar, no sé a quién. PEC, nivel 53. Vale, pues venga, vamos a ver a PEC, nivel 53. Aquí tenemos, ayuntamiento nivel 7, fuera, perfecto. Y esto también lo he dicho alguna vez. Si tenéis algún adorno, en plan flores, una bandera o cualquier cosa, ponerla también ponedla alrededor del ayuntamiento, porque eso da las garantías a la persona que te vaya a atacar de que ahí no va a haber Teslas, no va a haber bombas gigantes, con lo cual, bueno, pues sí, no te vas a encontrar con lo que acabamos de ver ahora mismo. Sobre la aldea, castillo del clan en el centro, fijaos cómo cubre toda la aldea, protege toda la aldea, de manera que te ataquen por donde te ataquen, tus tropas del castillo van a salir. Es importante que os acostumbréis a atacar con tropas del castillo y a defender con tropas del castillo, es decir, que uséis vuestro castillo. Pedid en vuestro clan tropas y donad tropas en vuestro clan. Y así, pues todos salen beneficiados. Es mejor tener castillo que no tenerlo. Luego, el resto, bueno, pues tenemos aquí, a ver, las torres de mago que están en una posición buena, aunque yo las trataría de meter más al centro, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí donde está esta torre de arqueros, yo creo que una torre de magos haría mejor trabajo, ¿no? Los morteros en cualquier caso sí que están bien. Y, a ver, tenemos por aquí. Intercambia este cañón por esta torre de arqueras, ¿vale? Más que nada para que no haya dos cañones juntos, dos torres de arqueras juntos, sino que estén un poco más alternos, sobre todo de cara a defenderte de ataques aéreos. Y luego, por cierto, de ataques aéreos, los antiaéreos también están muy bien situados. Con lo cual, bueno, pues nada, Ayuntamiento Nivel 7, a mejorarlo todo lo más que puedas. Y sí que el Rey Bárbaro, si no lo vas a usar para defender, si lo vas a tener en una esquina, mejor duérmelo, porque ahí lo único que puedes conseguir es que alguien te ataque justo antes de que tú te conectes y que te hayan matado el Rey Bárbaro y no puedas atacar con él. Con lo cual, si lo vas a usar para defender, me parece guay, entonces tenlo despierto, pero ponlo un poco más en una posición un poco más centrada que te pueda ayudar. Si no lo vas a tener en una esquina, porque para defender el Rey Bárbaro consideras que no hace nada, que muchas veces no hace nada, directamente ponle una esquina, pero dale ahí el lugar donde te pone lo de proteger, le das ahí y así se va a dormir y listo. Venga. Y.
Y bueno, vamos a ver una tercera aldea por hacer una revisión rapidilla. Así, vamos a venir, por ejemplo, este. Roger, nivel 89. Creo que es el nivel más alto, ¿no? De las aldeas que hemos revisado hasta ahora. A aldea de ayuntamiento nivel 9. Vale, tenemos ayuntamiento fuera, sin trampas ni historias. Y luego, pues aquí, así que un poquito más lejos sí que ya no lo veo tan mal, ¿no? Pones ahí una trampa por si alguien dice, no, te rompo el ayuntamiento y luego ya sí que ataco y entro. Bueno, pues ahí les pones unas trampitas para esperarles por si alguien se quiere pasar de listo y quiere llevarse algo más de lo que le correspondía, que solo eran las copas del ayuntamiento. Bueno, tenemos Castillo del Clan en el centro, posición inmejorable. Y luego ballestas en el centro, junto con dos morteros. El elixir oscuro también lo metemos al centro, bien. Y luego los almacenes razonablemente repartidos, ¿no? Tenemos dos, 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 protegidos cada uno por una torre de magos, cosa que está bastante bien. Y los morteros también forman, pues, una especie de. O sea, se supone que están en aspa, aunque estos dos estén en el centro y los otros no, pero eso está bien. Lo que se sacrifica aquí, o lo que está quizá un poquito más desprotegido, son los antiaéreos, que de nuevo, si no recibes ataques aéreos, están bien. Si ves que empiezas a recibir ataques aéreos, ¿cómo mejorar la defensa de tu aldea contra ataques aéreos? Bueno, pues por ejemplo, la posición donde están estas torres de arqueras es un buen sitio para colocar el antiaéreo. Se intercambian y no habría mayores problemas. Los morteros que están aquí en el centro también puedes tratar de colocar ahí dos antiaéreos y tampoco tendrías ningún problema. A ver, ¿me están llamando al móvil o lo estoy soñando? No. Ha vibrado, pues no sé qué será. Vale, eso básicamente. Y luego, héroes, pues están. Bueno, cada uno en un lado de la aldea, eso no hay problema, aunque te repito lo mismo, si crees o consideras que no te ayudan mucho a defender, los puedes dormir y tampoco pasa absolutamente nada. Vale, con esto, lo de dormir a los héroes me refiero a esto. ¿Dónde está mi rey aquí? Vale, fijaos, aquí está mi rey, entonces si yo le doy aquí donde pone proteger, ¿vale? Se va a dormir y se queda durmiendo. Entonces, cuando me ataquen, no va a salir a defender y va a estar siempre lleno de vida al máximo. Entonces yo simplemente en ataque lo puedo utilizar, ¿no? Pero bueno, pues que lo sepáis, ¿no? Lo voy a dejar así, de hecho, ahora para que lo veáis. Y bueno, voy a hacer el ataque, ¿no? Ya tengo todas las tropas. Es un ataque con todo arqueras otra vez, de nuevo, porque no me ha dado tiempo a. No han dado tiempo a cambiarlo. Pero bueno, pues no sé, atacaré a cualquier cosa. Tengo un rompemuritos ahí que se me ha hecho, que no lo voy a usar. Vale, pues atacamos a este y. No, este no, este tiene muchos morteros en una posición que no me favorece. O podemos abusar de alguno también, ¿no? Ya, dado que no tenemos nuestro ejército, podemos tratar de abusar de alguien. No sé muy bien qué hacer. A ver, bueno, mientras busco aldea, voy a responder comentarios, ¿no? Bueno, voy a atacar a este, venga, 31 copas, no me va a dar recursos, pero bueno, así por lo menos subimos un poquito de liga, porque esto se está poniendo cada vez un poquito más complicado, tío, que me tengo que pasar aquí buscando media vida. Bueno, he reventado por ahí varias bombas gigantes. A ver, con esto debería bastar, ¿no? Yo creo. Ahí van todas las arqueras y que vayan rompiendo cosas. Vale, ya tenemos el 50%. Me he pasado, ¿ves? Esto es lo que os decía, que por qué os penalizan cuando ataques a ayuntamientos a nivel más bajo. Porque, fíjate, solo un ayuntamiento a nivel 8 atacando un ayuntamiento a nivel 7, solo por lo que supone el atacar con arqueras nivel 5. Y bueno, y aparte de que él no ha mejorado al máximo sus defensas. Pero solo eso, pues claro, es una ventaja brutal. Fíjate que todavía me quedan 44 arqueras, el castillo, el rey bárbaro. Y vamos, el 74%. A lo mejor todavía hasta le hago el ayuntamiento. No creo, porque los morteros contra las arqueras son bastante molestos, ¿no? Aunque no sean de nivel muy, muy alto, pues sí que de dos morterazos me las matan, ¿no? Fijaos que aquí me han hecho una escabechina. Aunque si me pongo tonto, le tumbo el. Si me pongo tonto, le tumbo el ayuntamiento, ¿eh? Eso también hay que tenerlo claro. De hecho, no sé si tumbar el ayuntamiento. Dado que hemos venido a por copas. Sí, venga, vamos a soltar el rey. Como lo tengo acelerado ahora, el rey bárbaro, pues. Solo me van a disparar los morteros, así que lo puedo utilizar ahora. Tardará unos minutitos en reponerse, pero así por lo menos me llevo más copas. Vale, bueno, vamos a dejarle ahí que reciba un poquito más de daño. Y ahora uso la habilidad, y con la habilidad y con la rabia, pues ya imagino que no tardará mucho. ¿Cuánto daño le puedo dejar recibir? Pues. Bueno, yo creo que ya más o menos le puedo utilizar la rabia. Ahora, en niveles bajos no se cura mucho, en niveles altos ya sí que es un poquito más. Se cura un poquito más. Vale, 20 copitas, fácil, sencillo. Y me sobran bastantes arqueras. Entonces, esto ya se está produciendo. Están produciendo tropas al máximo. Con lo cual, voy a poner esto tal que así. Esto también tal que así. Por cierto, no os enfadéis si os expulsan del clan, ¿vale? De cuando en cuando, como hago revisiones de aldeas, pues miro a tres personas de las que entran. Es que soy muchísimos. Entonces, a tres personas de las que entran, reviso esas aldeas y luego las otras. Y luego pues os expulsan, aunque no hayáis dicho nada, no hayáis hecho nada, pero bueno, pues os sacan para que haya más gente que tenga la oportunidad también de entrar al clan y de que pueda ver su aldea, ¿no? Eso, pues bueno, imagino que lo entenderá
que lo entenderá todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya aquí tenemos gente nueva, ¿no? Imagino, bueno, 40 y algo, no sé muy bien cómo, en qué proceso están, a lo mejor estarán expulsando ahora todavía gente, con lo cual, que se tarda, así que no digo nada. Vale, pues lo que vamos a hacer es nos vamos a la aldea grande, ¿vale? Aprovechamos aquí el cambio, nos vamos a la... cambiamos de aldea, ¿vale? Paso a la aldea grande, y con la aldea grande pues hacemos el ataque que teníamos pensado hacer. A ver, esto lo ponemos por aquí. A ver. Venga. Ya estamos. La aldea Peque la dejo aquí controlada. ¿Cómo va de batería? 21%. Bueno, no va mal. Vale, voy a... Si se están expulsando ahora, ¿vale? Fijaos, ahora queda muy poquita gente. Voy a aprovechar para pedir. Voy a decírselo aquí a... Uy, ido no. Pido. ¿Vale? Me quedan solo unos globitos, lo único que me faltaba, pero bueno, así lo pido ya y ataco con todo al máximo. Vale, genial. Muchas gracias, Ali, y listos. Vale, pues venga, ya tenemos todo esto. Si alguien quiere hacerme una sugerencia de qué ejército queréis que utilice en el próximo ataque con la aldea grande, lo podéis hacer ahora sin ningún problema, y así lo dejo haciéndose mientras ataco, ¿vale? Y tarda menos. Tengo los cuarteles acelerados de todas formas, o sea que no habrá ningún problema. A ver, voy a mirar un poquito. Voy a mirar un poquito de las cosas. Ya sabéis que si queréis comentar en Twitter con el hashtag Tardes de Clash, podéis decir exactamente lo que os dé la gana, ¿vale? Ay, me quedo sin voz. Bueno, Agustín Romero me pregunta si subiría antes Esbirros al 4 o Valkyries al 2. Esbirros al 4 sin ninguna duda, ¿vale? Pero vamos, sin ninguna duda. A ver, muchísimas cositas por aquí. Bueno, Sinix me pregunta también en Twitter que si voy a comprar gemas para la próxima actualización. No lo creo, porque, bueno, no sé, si hay un nuevo tipo de tropa, sí, pero si no, no creo. Para los cañones, no sé, es un sinsentido, ¿no? Pues ya los veo en la aldea de algún jugador top que se compre las gemas y vemos ahí al cañón y sus estadísticas. No creo que ayude mucho el que me compre gemas y que lo haga yo. Vale, a ver, cositas que... Bueno, alguien me propone con qué ataco la próxima vez con la aldea grande. A ver si da tiempo a hacer un ataque más, que, bueno, aquí lo que más tarda... Son los hechizos. A ver. Twitter, hashtag Tardes de Clash. Necesito un ejército para la aldea grande. Un ejército para la aldea grande. La que queráis. Bla, bla, bla. Cuando... a ver. Decid con Mega. Vale, algunos, un par están diciendo con Mega aquí en Twitch, ataque Mega, Alex también dice ataque Mega. Magos y sanadoras, no pienso atacar con magos y sanadoras. Holowiwi también dicen Holowiwi, Álvaro. Mira, ahora todo el mundo está diciendo Holowiwi. Y eso que todavía no habéis podido oírlo. A ver qué se cuenta la gente en Twitch. Link Gamer dice Holowiwi. Ataca con bárbaros y esbirros. Vale, pues mira, vamos a hacer Holowiwi. Que creo que no lo he hecho nunca con esta aldea. Entonces, con los Wiwi lo que necesitaré será... a ver, ¿cuántos globos me hago? Es que no me acuerdo de las proporciones de este ejército. Ni sé muy bien cómo hacerlo. Y bueno, con Ayuntamiento nivel 10 tampoco, en teoría, no debería salir muy bien. Pero bueno. Vale, vamos a hacernos aquí puercos. ¿Qué nos hacemos? 30 puercos son muchos, ¿no? 24 puercos, a ver. Esto aquí, improvisando un Holowiwi rápidamente. Vale, con esto estamos 240, me sobran 40 espacios más el castillo del clan. En el castillo del clan puedo pedir llevar un golem. En el castillo del clan puedo pedir llevar un golem para los héroes, para que con los héroes pueda matar algo. Pueda destruir algo. O limpiar bombas. Y entonces yo lo que voy a hacer va a ser, me voy a construir, pues... Primero, algún rompemuros para los héroes. 4 rompemuros deberían bastar. A ver, 4 magos también deberían bastar. Y me queda un poquito de espacio para hacerme una bruja.
Bueno, no sé si estas proporciones os gustarán. En cualquier caso, si no os gustan, pues os vais a ver otro directo. No, si no os gustan, podéis decírmelo porque estoy a tiempo de cambiarlas. Llevo una bruja para que me ayude a matar el castillo del clan enemigo. Y de hecho, yo creo que debería llevar otra bruja. Así que, como mínimo, dos brujas. Así que voy a quitar magos y me meto una segunda bruja. ¿Vale? Esto por aquí. Esto por aquí. Y aquí vamos a poner 20 gemitas para que se haga rápido esto. Vale. A ver, hechizo, me queda este hechizo, que son 6 gemas, y venga, vamos a hacer nuestro ataque con dragones. Bueno, buscaré una aldea en la que pueda atacar por copas. Oye, cualquier cosa que queréis decir del ejército Hollowiwi este que acabo de hacer ahora. Va a ser con 24 montapuercos, 16 globos, y los hechizos ahora los vemos, ¿vale? 24 montapuercos, 16 globos. Llevo dos brujas, dos magos, cuatro rompepuros. Entonces, y en el castillo del clan un golem llevaré. Entonces, si queréis pedir algún cambio en la composición del ejército, estoy ahora mismo en Twitter, ¿vale? Hashtag tardes de clase y me lo ponéis ahí, qué queréis exactamente que cambie. Bueno, vamos con los dragones. Bueno, ojo ahora con la composición de hechizos que he creado, vamos, que he creado, con la que voy. Que es llevando rayos en lugar de congelaciones, tenéis que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, no puedo atacar a aldeas que tengan infiernos en un objetivo, porque se necesitaría congelaciones para que no me estén matando cada 2x3 un dragón. De manera que bueno, no sería recomendable. Poder se puede, ¿no? Pero no sería nada recomendable y probablemente salga mal la cosa. Voy a buscar una aldea que me dé copas, ¿vale? O sea, las aldeas que me den 30 copas, pues a esas son las que se supone que atacaría con un ejército fuerte y así tengo como menos capacidad de decisión, ¿no? En plan, de la que salga con 30 copas la ataco, si se puede, que puede ser también que no. Oye, este tiene el ayuntamiento fuera, ¿no? Esto, disculpadme unos segundos. No, más que nada porque esto no iba tanto por las copas, que las copas me dan exactamente igual, pero fijaos que ahora, a ver, me retiro. Fijaos que simplemente por hacer esta chorrada ya estoy ganando 140.000 de cada. Estoy en Liga Maestro 1. Cuando estoy en campeones ganas más. Entonces, solo por eso, pues, hombre, siempre me encuentro uno y lo hago. Y además le hago un favor al otro que le dejo escudo. Me dicen por aquí que lleve más puercos. Lleve más puercos. A ver. Que meta alguna valquiria. Bueno, Alexander Monroy me dice que qué dicen mis padres de que haga vídeos en YouTube. La verdad es que al comienzo era un poco extraño, ¿no? Pero era como en plan, hijo, ¿qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Pero bueno, no les importa mucho. También soy abogado, con lo cual, mientras más o menos pueda compaginarlo, no hay problema. La cosa es que cada vez bueno, leído yo también, me he ido modificando, cada vez dedico más tiempo a YouTube. Porque es más divertido, las cosas como son, ¿no? Y menos a abogacía, aunque bueno, lo bueno de dedicarle menos tiempo a abogacía es que puedes ser un poco más selecto y decidir a qué haces y qué no haces, ¿no? Así que bueno, en ese sentido no tengo ningún problema. Si te refieres a si mis padres dicen, no, ¿qué hace mi hijo? No, para nada, para nada. No hay nada de eso. Bueno, a ver, si queréis decirme, ya os digo, composición de tropas que modifique algo, hashtag tardes de clase y me lo decís. ¿Vale? Siguen preguntando por aquí Loxinix, que parece que no escucha, ya te he respondido antes. No voy a comprar gemas en la actualización, casi con total seguridad. Si sale una nueva tropa, sí, si no, no. ¿Vale? Eso sería el razonamiento. Vamos, o sea, que no tiene ningún sentido que gastarse ahora 100 euros en ponerte todos los cañones al máximo. Bueno, mira, me ha salido una aldea, 30 copas, ¿vale? Se supone que a esta aldea la tendría. O sea, vienes con un ejército fuerte, con lo cual tienes que atacar a cualquier aldea. ¿Cuántas veces he atacado yo con dragones? Pues me parece que en mi vida muy pocas. Así que, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da. Aquí hay una cosa, que bueno, que es cuestión, hay que decidir si vamos a atacar usando los héroes antes o después, ¿vale? Porque los héroes se pueden utilizar. Joder, ese barbarito ha muerto enseguida. Estoy aquí tratando de sacar lo más que pueda del castillo del clan enemigo. Y creo que ya se me acabó el chollo, ¿no? Ya no va a salir nada más. Así que, bueno, pues nada, mala suerte. Vale, pues ese es el castillo que he sacado. O sea que no pasa absolutamente nada. Lo llevamos ahora a una esquinita, que puede ser esta esquina. Me estoy eternizando aquí un poco. Cosa que no debería. Vale, lo llevamos aquí a una esquinita y ahí me lo cargo, ¿vale? ¿Cómo me lo voy a cargar? Pues la verdad es que no lo he pensado muy bien, claro. O sea, estaba yo aquí pensando más bien en el tema de hacerlo como con los globos, cuando vas a atacar con globos, y no es lo mejor, ni mucho menos. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a soltar aquí un dragón. ¿Qué pronto, Álvaro? Ya lo sé.
¿Vale? Y ese esbirro aquí que vaya matando a todo. Estos barbaritos que se entretengan ahí un poco con lo que puedan. Y mientras tanto, vamos ahí con los rompemuros a ver si... Vale, no han abierto la muralla, ¿no? Joder, macho, qué mala suerte tengo con todo. Que todo me tiene que salir mal. Bueno, voy a soltar por aquí el castillo del clan, ¿vale? Que vaya para acá y ya directamente que entren por aquí los dragoncitos. Bueno, mi idea es que vayan por el centro la mayoría, ¿eh? Con lo cual, no... A ver... Esto tengo que cargármelo y no debería perder mucho tiempo. A ver... Joder, macho, me está saliendo todo fatal, ¿eh? O sea, no me está saliendo nada bien. Vale, la reina arquera aquí está medio agonizando. De momento, bueno, pues los dragones más o menos están medio entrando, que es lo que me interesa que pase. Ya me he quitado el castillo del clan, con lo cual creo que sí que van a llegar al centro, al ayuntamiento. Vale, sí, voy a tumbar el ayuntamiento, por lo menos. Digo, a ver, no quiero cagarla aquí en el directo, que... Es que esto es una exposición pública a la humillación, ¿no? Imaginaos que hago un fail de estos, de los que son dignos de salir en el vídeo. Pues, joder, aquí no tengo capacidad de reacción. Esto lo haces tú en tu casa y te callas, ¿no? Pero aquí no quedaría otra que lo vierais todos. Bueno, en cualquier caso... ¡Ah, qué pena! Esa bomba gigante... esa bomba de rastreo me ha matado ese dragón. Me iba a llevar el elixir de esa perforadora. Pero bueno, ha ido bien. 2 estrellas le hemos hecho a este tío que tenía héroes nivel 30, me parece, ¿no? 30 y algo. O sea, era una aldea potentilla. Y bueno, pues ataque con dragones, que decís que no hay ninguno en mi canal. ¿Se puede mejorar? Sí, que se puede mejorar mucho. El tema del castillo del clan no lo he coordinado muy bien, ¿vale? Pero bueno, no ha salido mal la cosa. Y luego los rompemuros no han acabado de entrar. Vale, me decís que lleve más montapuercos. Entonces, si queréis que lleve más montapuercos, me lo han dicho un par de personas, vamos a quitar 4 globos, ¿vale? Y quitamos 4 globos y metemos más montapuercos. Serían 2 montapuercos en cada cuartel. Vale. Con eso y hechizos. A ver, tres hechizos de curación, seguro. Un hechizo de hielo también seguro. Un hechizo de hielo para las torres infierno. La cosa es, meto ahora otro hechizo de hielo, otro hechizo de curación o una rabia. Buena pregunta. Buena pregunta. Voy a meter otro hechizo de hielo, ¿vale? Porque como es más probable que me salgan aldeas de ayuntamiento nivel 10 que de ayuntamiento nivel 9, vamos a llevar otro hechizo de hielo, ¿vale? Además, el Hollow Wave en cualquier caso es un ejército que está hecho, vamos, cuando es realmente efectivo, es cuando vas a atacar aldeas de ayuntamiento nivel 9 con ayuntamiento nivel 9, con lo cual, bueno, pues para ayuntamiento nivel 10 casi voy a llevar un poco más la combinación que se adecuaría más al ataque de montapuercos contra ayuntamiento nivel 10, que es con hielos, ¿no? Básicamente. A ver, más cositas. Bueno, cualquier cosa que queréis decir, ya sabéis, con el hashtag TardesDeClass me comentáis lo que queráis, ¿vale? Hashtag TardesDeClass. Y mientras tanto, pues venga, vamos a ver un poquito. A ver, notificaciones. A ver, no notificaciones. Me he ido de mi propio hashtag. Me he ido de mi propio hashtag, vale. A ver, dadme un segundo que ponga todo esto en orden. Que lo tengo aquí todo un poco descontrolado, ¿vale? Tengo que... Comentarios de Twitch están por aquí. Comentarios normales están por aquí. Twitter está aquí. Vale. Y esto no está desincronizado. No, ahora va como la seda, joder, qué gusto. No sé por qué se desincroniza. Pero bueno. Vale, las tropas de la aldea Peque están listas para la batalla. Vale, en Hollow. Necesitaré un golem. Entonces, bueno, pues. Eso tardará. Vale, aquí ya podéis hablar. El resto. Hashtag TardesDeClass. Lo que queráis, pues ir contándolo y listo, ¿vale? A ver, TardesDeClass. ¿Por qué tomaron la decisión de que Descotop fuera clan de subida permanente? Nos dice Fernando Fred. Bueno, hicimos esa idea, queríamos darle un cambio a Descotop. Finalmente, al final, el cambio que necesitábamos yo creo que lo hemos conseguido más bien con la fusión entre clanes. Y hemos reducido un clan de la familia Descot. Entonces, bueno, pues no sé, poco a poco yo creo que sí que Descotop, al final el objetivo de cualquier clan y de cualquier jugador es poder mantenerte en subida permanente. Cuando tengas la aldea al máximo, en teoría no te queda otra que empezar a subir copas y ver que un poco qué es lo que se cuece por allí de forma un poco más permanente. Bueno, pues ahora Descotop no es que sea de subida permanente, sí que hemos puesto un límite de copas por debajo de las cuales no se puede estar en Descotop, Liga Maestra, o sea, es algo muy asequible para el nivel que tienen los jugadores de allí, y poco a poco pues lo iremos incrementando, o al menos esa es la idea, sin presionar a nadie, pero bueno, pues poco a poco sí que lo que queremos es ser un clan mejor y un clan que esté pujando por ser uno de los mejores del mundo, modestamente, ¿no?
Álvaro, sube el mortero de la esquina inferior, que está a nivel 7, me lo dice Pablo de arriba, ya lo sé que está a nivel 7, pero es que siempre me olvido y acabo gastándome todo el oro, ¿ves? Ahora tengo, por ejemplo, 4.700 y es muy probable que coja y llegue y diga, va, venga, vamos a hacer un murito más. Y entonces al final gaste todo mi oro en eso, pero no, no, ahora voy a ahorrar. Lo próximo que haré será poner este mortero. Ya no me queda mucho por ahorrar, con lo cual serán unos pocos ataques más, así que cuando lo tenga, pues lo pongo. Vale, vamos a revisar alguna aldea, como decía. Que algunos veo que os estáis quejando de en plan de por qué está cerrado el clan, por qué no lo abren. Bueno, es que es imposible hacerlo de otra manera. Entonces, abrimos, entra la gente, ya sé que es muy limitado el espacio que hay. Uy, vale. Ya sé que es muy limitado el espacio que hay, pero bueno, pues chicos, es lo que hay. Vale, jugador, Ayuntamiento nivel 8, fijaos que está casi en 3.000 copas, ¿eh? Está casi, bueno, está en la misma liga que yo, aunque con menos copas que yo. Y la verdad es que tiene bastante mérito el estar en esta liga, ¿vale? Fijaos que ataca con ejército Omega. Es un ejército que, o sea, para ser ayuntamiento nivel 8, si tienes, fijaos, golems nivel 2, que es lo más que te permite, los pecas los tienes nivel 3, o sea, es un ejército al máximo para ayuntamiento nivel 8, puedes atacar a aldeas de ayuntamiento nivel 9 con este ejército y puedes hacerles una estrella, dos estrellas y puedes mantenerte sin ningún problema en estas ligas. Que además, dices, no, pero es que te estás gastando este pedazo de ejército cada vez que atacas. Sí, bueno, pero también estás ganando un bonus de liga. Aparte de todo lo que robas, que te puede compensar. Aparte de que, bueno, pues ya os digo, es otra forma de jugar. Vale, sobre la aldea. Estamos en una aldea que, claro, estás tratando de defender tus trofeos en la medida de lo posible. No sé si ganarás muchas defensas, algunas seguramente sí, bueno, una victoria en defensa, pero no puedes regalar tus trofeos, no puedes dejar el ayuntamiento fuera en una esquina para que te lo quiten sin más, sino que se esfuercen un poquito a la hora de quitártelo. Vale, la aldea me parece que es una de las que hice yo, es muy parecida a las que hice yo. O si no, es bastante habitual. Pero bueno, los morteros están bien situados, forman ahí un cuadrado perfecto. Y luego las torres de mago, pues hay un lado que queda un poco más desprotegido. Pero ahí es donde te vas a encontrar un castillo del clan y rey bárbaro. Así que, sin ningún problema. Venga, vamos a ver alguna aldeíta más. Me estoy quedando sin voz. Me estoy quedando sin voz. Hashtag tardes de clase, si queréis decir algo en Twitter, que es lo que estoy mirando. O sea, igual que se llama el clan, ese es el hashtag. Vale, a ver, vamos a elegir a otra persona. Venimos aquí al clan. Este. Venga. Nivel 52, ayuntamiento nivel 7, fuera, farming. Y fijaos que está bien. El rey no lo dejes ahí. Esto ya sí que, o sea, una cosa es gente que deja los Tesla, que yo tampoco lo haría. Pero el rey bárbaro dejado ahí tan cerca no sirve de nada. ¿Por qué? Porque te lo van a matar, o sea, cuando te ataquen. O sea, lo más probable es que para romperte ese ayuntamiento o te usen un héroe o te usen arqueras. Entonces, si te usan arqueras, el rey bárbaro te lo van a matar sin ningún esfuerzo y al final no va a defenderte el ayuntamiento. De hecho, es que no quieres que te defienda el ayuntamiento, con lo cual yo el rey lo quitaría de ahí o lo dormiría, como os he dicho antes, ¿no? Sobre la aldea, bueno, pues tenemos ayuntamiento en el centro, hoy, perdón, ayuntamiento, castillo en el centro que cubre toda la aldea y es una aldea muy compartimentada, está bastante bien. Lo que sí, hay que darle un poquito de caña a la muralla, ¿vale? Veo que los morteros ya están a un nivelito bastante bueno. Las torres de mago tienes una bien, la otra todavía la pude subir un poco más. Bueno, pues en cuanto acabes con eso, hay que ponerse con la murallita. Aldeas compartimentadas, cuanto más alta tengas la muralla, más efectivas son, ¿vale? Venga, vamos a ver alguna cosita más. Alguna aldea más. Y esta, por ejemplo. Bueno, como veo que hay mucha gente. Ay, si esta soy yo mismo. Bueno, pues el de arriba, ¿vale? Me va a autorrevisar mi aldea. Ya, eso sería lo último. Bueno, aldea de ayuntamiento nivel. ¿Dónde está el ayuntamiento? Aquí. Ayuntamiento nivel 8, ¿vale? Toda la murallita está al máximo para el ayuntamiento inferior, con lo cual va bien la cosa. Y bueno, pues aquí tenemos castillo del clan en el centro, perfecto, aldea de nuevo muy compartimentada, almacenes muy repartidos, ¿vale? La mayoría flanqueados por torres de magos, menos este, por ejemplo. Quizá aquí yo sí que trataría de colocar la torre de magos que cubra estos almacenes, ¿vale? Sobre todo los que tienen buen nivel, ¿vale? Eso sí que trataría de protegerlos un poco más, pero bueno, estas aldeas las hemos visto 100 veces en los vídeos de revisión de aldeas, son aldeas que funcionan bien, son aldeas compartimentadas, y que cuando te pongas y mejores la muralla a nivel 8, mejorará todavía más este diseño de aldea. Bueno. Que decía que estaba viendo que hay mucha gente que se está quedando fuera del clan. Entonces, si os parece, aparte de que ahora en cuanto empiece a atacar, que atacaré con la aldea Peque, ¿no? Porque aquí, bueno, aquí ya tengo hecho el ejército. Lo que pasa es que aquí esto sí que no lo tengo hecho. Joder, es que 71 gemas por los hechizos me parece un poco una salvajada, ¿no? Entonces, bueno, decía, a ver, me quedan 2 minutos para pedir el castillo, o sea que cambio de aldea, pido el castillo y cambio de aldea para pasarme a la aldea Peque. Con la aldea Peque ya sí que puedo volver a atacar. Por cierto, esto que no sé qué has encendido.
con la aldea pequeña puedo volver a atacar y luego venimos otra vez de nuevo a la aldea grande. Que decía que ahora, como van a expulsar a todo el mundo para que entre más gente, en cualquier caso, si queréis que revise la aldea, como veo que hay mucha gente que se queda fuera, siempre pasa, es inevitable, lo que podemos hacer es en Twitter escribidme el nombre de vuestro clan, el clan tag y quién sois en el clan, y elijo un par también de Twitter para revisar las aldeas, ¿vale? Con el hashtag TardesDeClash me ponéis cuál es la... Vamos, todos esos datos. ¿Quiénes sois? Vuestro clan y vuestro clan tag. Y elijo dos al azar, ¿vale? Pues el que salga, sale. Y así pues también tenéis más oportunidades de que vea vuestra aldea en el directo, ¿vale? Si os parece bien. Y si no os parece bien, pues no lo pongáis. No pasa nada. Seguro que hay alguien al que le parece bien, ¿vale? Entonces, bueno, con el hashtag TardesDeClash lo ponéis. Vale, voy a pasarme a responder algunas preguntas mientras espero este minutillo a que pueda volver a pedir. Perfect Aliads dice que, venga, esta semana sí, ¿no? Ataque con todo arqueras, solo puede destacar los últimos 30 segundos, intenta el 50% mínimo. Vale, pues venga, eso lo hacemos ahora con la aldea peque, ¿no? Porque con la grande no sé si me va a dar tiempo, después del Hollow Weaver no sé si me va a dar tiempo. Vale, me la apunto, para a lo largo del directo, hacemos ese ataque. Mientras tanto que vayan vaciando el clan. Bueno, Artificiero Stop. Artificiero Stop con TardesDeClash. Dice que, bueno, que es trending topic en España, está diciendo. Artificiero Stop está diciendo, dice, ¿creéis hacer bien en descuidar vuestra guerra que empieza en unas horas? Bueno, es que... ya subimos el vídeo al canal contra Artificiero Stop, que se ha cruzado varias veces, me parece, con la familia Desco, creo que con Desco Top y con Desco, con ambos. Nos hemos vuelto a cruzar otra vez, esto ya casualidad. Bueno, creo que lo íbamos buscando, pero iba a ser un poco más tarde. Bueno, en fin, no sé muy bien qué ha pasado, pero al final Desco Top con Artificiero Stop van a volver a enfrentarse. Y vamos a ver si podemos plantar cara y podemos hacer una guerra que sea de estas curiosas y de estas épicas para luego poder hacer un buen vídeo de martes bélico. ¿Queremos hacer bien en descuidar nuestra guerra? No la estamos descuidando, amigo. Está todo muy bien preparado. Bueno, vamos a seguir mirando cositas por aquí. Álvaro, cambia ya las minas por los almacenes en la cuenta Peque, ya que vas a volver a jugar. Es verdad, esto lo dice Pablo de arriba y tiene toda la razón. Bueno, aquí ya puedo volver a pedir, con lo cual voy a pedir golem, ¿vale? Como había dicho, entonces pido un golem. A ver, cosas que voy a pedir. Pediré un golem, un bárbaro y dos rompemuros. Vale. A ver, un momentito, voy a cancelar esto. Voy a esperar a que... Vale, el clan está vacío, ¿no? Vale. Perfecto, perfecto. Entonces, hecho el idiota. Esto no es de aquí. Vale. Golem, rompes y bárbaro. Vale, digo para que el ataque salga bien, ¿no? Que salga con las tropas con las que quiero. Bueno, esto lo dejo así. Mis chicos ahora, Alicia me dona enseguida. Vale, genial. Pues venga, esto ya queda listo, solo falta esperar los hechizos, que, a ver, si no me equivoco, 2 horas y 16 minutos multiplicado por 4 serían media hora, en media hora, un poquito más de media hora, tendré esto, con lo cual el Holowiwi será lo último del ataque, así que el ataque que nos proponía Perfect Aliads lo voy a tener que hacer con la aldea Peque, no me va a quedar más remedio. Vamos a hacer el cambio de todo esto, ahora mismo... Esto lo quitamos, esto lo apagamos. Por aquí venimos. Vale, no. Sí, vale, ya está. ¿Qué digo? A lo mejor no. Nos está procesando. Vale, pues venga, ya tenemos aquí nuestras tropitas. Así que venga, voy directamente a buscar. Y mientras busco, pues voy respondiendo cositas. Y voy mirando también un poquito Twitter, ¿vale? Ya sabéis que ahí me podéis preguntar cosas o decirme lo de la aldea. Bueno, ya tenemos aquí una aldea a la que atacar, ¿no? Con lo que nos han dado. No va a ser necesario hacer una incursión en la aldea. Porque para la porquería que es, yo creo que casi, de hecho, solo lo voy a hacer con las arqueras. Y luego hacemos el ataque ya con los gigantes, ¿no? Vale, vamos a matar esto. Y por aquí.
Vale, con eso yo creo que ya debería bastar, ¿no? No es necesario que gaste muchas más tropas. Pero bueno, eran 100.000 de cada. Minas llenas, pero minas de nivel muy bajo las que eran. Pero bueno, pues las atacamos y así por lo menos vamos haciendo algo. Que si no esto es un muermazo. Vale, 54% y ya he robado todas las minas, ¿no? Pues venga, terminar la batalla. Son 100.000, o sea, tampoco es tanto. Lo que pasa es que ya habéis usado la mitad de mi ejército. Voy a reponer aquí todas las arqueras y dejo haciéndose todo arqueras para luego después hacer lo que dice Perfect Alias, que lo que había puesto en Twitter, que es simplemente que ataque con todo arqueras, pero la gracia del ataque es que solo puedo atacar cuando queden 30 segundos para que acabe la partida, es decir, que tengo que conseguir hacer el 50% en 30 segundos. ¿Vale? Esa es un poco la gracia. Ay, por cierto, me estoy viniendo aquí ahora a atacar si no tengo ejército todavía, ¿no? A ver, no tengo escrito. Bueno, pues venga, vamos a aprovechar para revisar una de las aldeas de las que me vais poniendo por Twitter. Con lo cual, vale, pues aquí tenemos Damper, que nos dice Clan Jueger Army. Entonces vamos a venir aquí, clan, buscar clan. Vale, este nombre en concreto yo no creo que tenga problema. Buscar, joder. Pues a lo mejor sí tiene problema. Bueno, voy a poner el clan tag que acabo antes, que al final siempre digo por pereza, digo, va, paso de poner el clan tag porque es aburrido ponerlo y luego es mejor que lo hubiera puesto. VGYC J2, buscamos Jugar Army. Ah, me lo había puesto mal en el tweet, bueno, no pasa nada. Es Alvarado Racing. Pues Alvarado Racing, aquí lo tenemos. Pues visitamos la aldea. Y bueno, pues aquí tenemos aldea de ayuntamiento nivel 8, al ayuntamiento dentro, subida de copas, está en Liga Cristal, pues sí que está subiendo copillas. Y a ver, ¿qué tenemos? Castillo del Clan en el centro, Reyborn en el centro, bien, los morteros bien distribuidos, y luego tenemos las torres de mago que también están razonablemente bien distribuidos. Los almacenes, fijaos que pasan un poquito a estar un poquito más al exterior, pero eso es consecuencia de estar en subida de copas. Entonces, eso está bien, ¿vale? No tiene mayor inconveniente. Y luego tenemos aquí torre de... Cañón, torre de arqueras, vale, está todo bien distribuido y los antiaéreos también están razonablemente centrados. O sea, la aldea está equilibrada, no hay ningún lado que sea débil. La pena es que no puedo ver dónde están las trampas, aunque bueno, ya me imagino que por aquí habrá alguna trampita de saldo, alguna bomba gigante. Y los Tesla supongo que los tendrás aquí en el centro, por lo menos aquí y aquí deberías tener dos Tesla. Pero bueno, la aldea está bien, no tiene mala pinta y de momento pues no te va mal, viendo que estás en Liga Cristal 2, pues bueno, más o menos... ya te estás acercando a la Liga Maestra, que es un poco la liga en la que ya, siendo ayuntamiento nivel 8, ya te empiezas a atascar un poco, ¿no? Vale, bueno, pues esto por ver una aldea. Voy a ver cómo va el ejército y si no tenemos todavía tropas, no, todavía nos falta un poquitín. Pues venga, vamos a ver otra de estas aldeas de las que me decís en Twitter mientras se va llenando el clan, que imagino que ya estarán ya a punto, ¿no? Vale, bueno, luego revisamos las aldeas del clan. No os preocupéis, chicos, que hay tiempo para hacerlo absolutamente todo. A ver, voy a poner... esto así, vale. Clan Grow Up. Vale, Clan Grow... ¿esto qué es? Ah, que me han ascendido de liga, ahora soy liga oro. Eso está muy bien. Vale, vamos a poner el clan tag del Clan Grow Up y vemos la aldea de Lucas YouTube Cock. PP2R. PP2R. 82RC. 82RC. Pues venga, buscamos Grow Up y el jugador se llama Lucas. Lucas es el líder. Pues venga, vamos a visitar. Y aquí tenemos aldea, ayuntamiento nivel 8, lo tenemos fuera. Y bueno, pues una aldea que también tiene los muritos bastante altos. En este caso estamos con aldea farming. Hemos visto hace un momento una aldea de ayuntamiento nivel 8 subida, pues en farming. Castillo en el centro, eso siempre, sea subida, sea farming, castillo en el centro, y luego los almacenes están bien distribuidos por la aldea, están bien protegidos, por los que veo, el rey también está en el centro para ayudar en la defensa, los antiaéreos están razonablemente bien distribuidos, quizá demasiados por un lado y pocos por otro. Yo trataría, fíjate, de este antiaéreo llevarlo un poquito más a la zona de por aquí, ¿vale? Para que formen así un poco un triángulo, que así está un poco más equilibrado, ¿no? Porque aquí parece como que hay muchos antiaéreos por aquí y pocos por este lado, ¿vale? Eso sería... vamos, como lo enfocaría yo. El resto de los morteros sí que están bien situados, forman un cuadrado, eso no hay ningún problema. Y las torres de mago, ¿veis lo que os digo? Que forman un triángulo. Pues trata de hacer la misma composición con los antiaéreos. Bueno, estoy viendo que hay mucha gente que está preguntando cuándo va a ser el directo de Vainglory. Bueno, el directo de Vainglory lo...
El directo de Vainglory tengo pensado hacerlo mañana, ¿vale? Entonces mañana será a esta misma hora. A lo mejor un poco más tarde, no sé, luego lo pienso. En cualquier caso, lo voy a poner. Entráis en la página principal de Twitch, twitch.tv/de_alvaro845. Y arriba, en el título, donde ahora mismo pone Tardes de Clash con Álvaro845, pues ahí va a poner próximo streaming, el día, la hora y el juego que va a ser, ¿vale? Entonces, así vamos a funcionar a partir de ahora, que yo creo que es más sencillo y así nadie se pierde nadie. En cualquier caso, joder, crearos una cuenta en Twitch con vuestro email, seguidme y así os llega un email. Poneros el email en el móvil y así os llega una notificación, que yo creo que es lo más cómodo, ¿no? Vamos, por lo menos es como funciono yo con la gente a la que sigo en Twitch. Que también sigo a gente en Twitch, lógicamente. Vale, bueno, pues a ver, ¿cómo va aquí el tema, el rollo de nuestro ejército? Vale, nos queda por hacer unas poquitas tropas, entonces vamos a hacer trampa. Y vamos a pagar 8 gemas y así ya las tenemos hechas. Joder, fíjate que llegué a ahorrar 1000 gemas en esta aldea, ¿vale? Llegué a ahorrar 1000 gemas en esta aldea simplemente de quitar arbustos y tal, porque es una aldea que, a ver, no juego mucho, pero claro, cuando entro, pues quito todos los arbustos. Y a lo tonto llevo ya un añito con esta aldea, me parece. Entonces, claro, de solo eso gano gemas. Hasta el punto de llegar a ahorrar de los logros y tal, llegar a ahorrar 1000 gemas. Ahora, pues claro, ya me las voy gastando sobre todo en hacer vídeos. Porque muchas veces, pues mira, para los directos gasto gemas. Muchas veces cuando quiero hacer un vídeo de que se me acaba de ocurrir una idea y no tengo tiempo, no voy a tener tiempo de grabarla si no es acelerándome el ejército, pues también lo hago, ¿no? Por hacer el vídeo. De manera que, bueno, pues al final fíjate cómo van volando poco a poco las gemas. Intentamos romper una torre infierno. No, no, no vamos a poder. No vamos a poder, a no ser que. No, no, no sé. No, me van a machacar. No, no paso. Paso de hacerme el machote. Vamos a buscar algo que sea un poco más asequible, que tengo que robar y tengo que poner a mis obreros a trabajar. Bueno, esto tenía 100.000, estaba en minas, pero tampoco creo que interese mucho. A ver, esto. ¿Qué narices le está pasando? Vale. Venga, a ver, más cositas. Por cierto, se me estaba ocurriendo una cosita que os puede interesar. Que también veo que hay mucha gente, claro, es que en el canal se va incorporando gente nueva que a lo mejor no ha participado nunca en un sorteo de los que he hecho en el canal. Los que lleváis ya tiempo, pues ya sabéis que periódicamente hago sorteos. Los que no, pues dices, ¿cuándo vas a hacer sorteos? O ya se ha acabado. Bueno, ya he descubierto, creo que ya más o menos tengo bastante claro cómo van a ser los sorteos de ahora en adelante. No serán tan masivos porque luego me cuesta mucho trabajo repartir tantos premios de una vez. Entonces, bueno, pues lo iré evolucionando a algo. Y entonces una de las cosas que se me había ocurrido es en los propios streamings tratar de hacer algún sorteillo, pues pequeño, pues al que le toca y no pasa nada, pues bien, bien por él, ¿no? Entonces, como no sé muy bien cómo hacer el sorteo. Se me había ocurrido hacerlo un poco, pues preguntando algo. Sí, preguntándos algo básicamente y que el primero que lo responda, que sea el que gane pues una tarjetita de $10 para que se compre pues un paquete de 1200 gemas y listo, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Entonces, ahora os cuento, voy a atacar esta aldea porque esta yo creo que sí que merece la pena ser atacada. Aunque, buah, es que, ¿veis lo que pasa, tío? Si tienes el castillo tan centrado, el problema es que a mí ahora me creas un problema, porque no sé muy bien cómo atacar esta aldea, porque tengo pocos gigantes, 8 gigantes son pocos gigantes, entonces, puedo correr el riesgo de perderlos todos con el. Puedo correr el riesgo de perderlos todos con sacando el castillo. Vamos, cuando ataque con ellos, es posible que los gigantes se me vayan. Vamos, se me vayan, se mueran. Porque del castillo salgan magos. Que no lo sé, ¿eh? Que a lo mejor no sale nada. Y me estoy rayando yo aquí la cabeza por nada. Vale, están saliendo gigantes. El gigante yo creo que es una de las peores unidades que hay con las que podrías defender en el castillo del clan. Vale, ya os lo digo de antemano. No pidáis gigantes y no donéis gigantes a vuestro clan. A no ser que les queráis molestar. ¿Por qué? Porque el gigante es una unidad que es lenta. No tiene ataque prácticamente. Sí, tiene algo de vida. Pero tampoco mucho. Entonces. No, no, no merece la pena defender con gigantes. De hecho, es que es hasta mejor defender con duendes que con gigantes. Porque el duende por lo menos tiene ataque. O sea, sí que es cierto que cuando verdaderamente tiene ataque es cuando. Cuando verdaderamente tiene ataque es cuando ataca cosas con recursos, ¿no? Pero bueno, tiene su ataque. Entonces, pues puede servir. Pero el gigante no sirve absolutamente para nada. Bueno, estoy aquí tratando de ver hasta dónde son capaces de llegar mis unidades.
y mi rey acaba de palmar. Los gigantes al final se ha demostrado que eran poquitos gigantes. Voy a soltar aquí un puñadete de arqueras para que mate eso. Y a ver, me queda ahí ese mortero. Eso es, que vengan aquí todas las arqueras que me faltan. Lo que pasa es que el mago, tío, se ha puesto a disparar a la torre de arqueras en lugar de al mortero. Y el mortero ha sido capaz de lincharme a todas las arqueras. Aunque bueno, todavía me quedan ahí unas poquitas. Lo que pasa es que ese almacén está protegido por esa torre de magos, con lo cual no creo que sea... ¡Oh, qué pena! He perdido todas mis arqueras ahí. Solo queda este puñadete que, vamos, no le va a dar tiempo a disparar un poquito al almacén de oro, pero un poquito más, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, satisfecho, ¿no? Era una aldea, ya os digo, complicadilla por aquello de tener el castillo del clan en el centro, aunque la ha liado por defender con algo con lo que no debería defender, que es con gigantes. Si hubiera defendido con magos, lo habría pasado mucho peor, ¿vale? También es más complicado que en tu clan te done magos, pero bueno, si todos os ponéis de acuerdo y todos hacéis magos para todos, debería funcionar bastante, bastante bien la cosa, ¿no? Vale, entonces, estaba diciendo un tema de los sorteos, que eso ya parece que os interesa un poquito más. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de Twitter, con lo cual, iros a Twitter y preparad un tweet en el que ponga hashtag tardesdeclass y todavía no lo mandéis, esperad, porque ahora os voy a decir cuál es la pregunta que tenéis que mandar. Vale, a ver, primero de todo, ¿qué íbamos a hacer aquí? Ah, sí, el ataque que nos había puesto Perfect Aliats. Vale, vamos a poner aquí los tres hechizos de... Vamos a poner aquí los tres hechizos de rayo. Vamos a poner aquí las arqueras a que se vayan haciendo. Vale, de momento todo esto está bien. Vosotros estaréis diciendo, di ya lo del sorteo, maldita sea. Vale. Bueno, pues el tema va a ser el siguiente. Una tarjeta de $10. Tanto de la Google Play Store, si tenéis Android, o de iTunes, si tenéis iOS, ¿vale? Para la persona que me diga con qué nivel... La primera persona que me diga en Twitter con el hashtag tardesdeclass, con qué nivel de ayuntamiento puedes ya mejorar tu castillo del clan para que te entre un dragón dentro, ¿vale? Así que vamos allá, adelante, todos a escribir en Twitter... Y el primero que me lo diga, gana la tarjeta, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una tontería, pero bueno, pues para ver qué tal va la cosa, ¿vale? Hashtag tardesdeclass y me ponéis exactamente con qué nivel de ayuntamiento puedes ya mejorar tu castillo del clan para que te donen un dragón, ¿vale? A ver, estoy mirando absolutamente todos los tweets que se van poniendo con tardesdeclass, con lo cual... El primero que lo diga se lleva, bueno, se retuitearé, claro, lógicamente, y se lleva la tarjeta de regalo. Bla 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 bla. Bueno, de momento todavía esto va con un poquito de retraso, de manera que bueno, pues a ver quién es el primero que responde la pregunta de Clash of Clans. Y a todo esto, tú, somos tercer trending topic de España, tardes de clase, o sea, ahí es nada. La verdad es que es increíble todo esto, macho. Cada vez que lo pienso, es alucinante. Bueno, a ver, estoy esperando a ver quién va a ser el primero. Vale, ya hay muchísima gente que está respondiendo. El primero es Javier Alonso, que hace 24 segundos, bueno, 24 segundos cuando estoy diciendo esto, ha dicho ayuntamiento... Bueno, ha puesto 6, simplemente, que es la respuesta correcta. Con ayuntamiento nivel 6 puedes mejorar tu castillo del clan a nivel 3. Con nivel 3 ya puedes tener 20 espacios dentro y ya puedes pedir que te donen un dragón. Con lo cual, vale, pues... voy a poner... enhorabuena, eres el ganador... de $10 en gemas de Clash of Clans. ¡Hala! Pues ya está. Puesto el tweet. Enhorabuena, Javier. A disfrutarlo. Y muchísimas gracias a todos por participar. Joder, están llegando muchísimos ahora. Algunos estabais fallando, ¿eh? Algunos estabais diciendo ayuntamiento nivel 7, ayuntamiento nivel 6.
Bueno, pues es ayuntamiento nivel 6, ¿vale? Es cuando puedes hacerte el castillo nivel 3. Con ayuntamiento nivel 7, de hecho, es que no se puede mejorar el castillo del clan, ¿vale? Con ayuntamiento nivel 7 no se mejora el castillo del clan, no tiene mejora. Y no es hasta ayuntamiento nivel 8 cuando ya lo puedes mejorar y ya te entraría un P.E.K.K.A. dentro. Bueno, ¿qué os parece? Esto ya. Bueno, me podéis responder aquí en Twitter si queréis, con hashtag tardes de clase o en Twitch, eso ya me da igual. ¿Qué os parece esta forma de bueno, pues para hacerlo ameno? No van a ser grandes sorteos, lógicamente, pero bueno, pues repartir alguno y así luego los sorteos que hagan el canal pueden ser un poco más pequeños para que luego yo no me vuelva loco con los mensajes. Con los mensajes privados. ¿No? Mira, me está diciendo Trendalia España que la primera mención del hashtag es mío. Vale. Bueno, en fin, que muy fuerte esto. En medio de todos los partidos de fútbol, que se cuele por ahí tardes de Clash of Clans ahí al poder. Bueno, vamos al lío. A ver, yo estoy haciendo aquí el ataque con el este con arqueras, con lo cual voy a pedir solo arqueras. Para hacer lo que me proponía Perfect Aliads, ¿vale? Solo arqueritas que me vayan donando. Voy a hacer un. Revisamos las aldeas de algunos de los que estáis por aquí. Así mis chicos pueden vaciar completamente el clan. Nos vamos a la otra cuenta y hacemos el ataque Holo-Wiwi que teníamos pe pendiente hacer. Bueno, me han donado algunos maguitos y tal. Bueno, no voy a decir que no, está bien. Entonces, revisar aldeas, revisar aldeas. Que se me va. Se me olvidan las cosas. Se me olvidan y no puede ser. Así está mejor, sorteos en Twitch. A ver, el problema de no hacerlo en Twitch, de por qué no lo hago en Twitch, es porque en el chat de Twitch ya sabéis que está la funcionalidad del chat lento, que está activado ahora mismo, porque como hay tanta gente viéndolo, estaréis comentando todos y entonces no se podría ni leer el chat. Entonces se pone el chat lento, que es que tú mandas un mensaje y luego tienes que esperar unos segundos para poder mandar otro. Si yo hago un sorteo en el que os pido una respuesta rápida, al primero que llegue es el que lo gana. Y tengo el chat lento activado. Puede haber gente que por haber comentado algo antes, que hacerme una pregunta, que está en su derecho, y de hecho lo agradezco porque he respondido muchísimas y ahora seguiré respondiendo. Por hacerme una pregunta no pueda participar en el sorteo. Entonces eso no me parece justo. Creo que es mejor hacerlo en Twitter. Álvaro, y si no tengo una cuenta de Twitter, pues hazte una. O sea, ahora todo el mundo tiene Twitter para leer cosas, está súper bien Twitter. O sea, cualquiera que sean tus intereses, en Twitter vas a encontrar gente que también habla sobre eso, con lo cual es una herramienta bien, y si no, pues úsala solo para eso, ¿vale? Que es gratis la cuenta de Twitter. Bueno, algunos están preguntando que cuándo ha empezado esto. Esto ha empezado ya hace una hora y media pasada, o sea que ya está a punto de acabar. Pero bueno, todavía vamos a revisar alguna aldea más. Entonces, los que están aquí en el clan, creo que no va a dar tiempo a que entre nadie más. Pero bueno, en cualquier caso, expulsan a los que hay, lo dejan abierto y el que entre, pues de esos, pues así da tiempo bien y si no, pues mala suerte. Venga, vamos a ver un par de aldeas. Aquí tenemos una, Vertillo 675. Vertillo 675. Que, vale, tenemos aldea de ayuntamiento nivel 8. Vale, pues aquí tenemos la aldea. Farming, Castillo del Clan en el centro, genial. Y luego tenemos los almacenes, pues bueno, distribuidos por toda la aldea, eso está bien. A ver, torres de mago están bien situadas. Quizá esta torre de magos yo la retrasaría un poquito, ¿eh? Quizá te ayude más donde está el rey bárbaro en la torre de magos que en su posición. En donde la tienes, pero bueno. Los morteros también, de nuevo, estos están bien, pero estos los veo que. Estos yo los cambiaría por los cañones de atrás, ¿vale? Que el mortero esté un poco más protegido. ¿Por qué? Porque el mortero en primera línea, ¿sabes? Llegan, te lo matan y se acabó, y ya no te hace nada. Si lo tienes un poco más atrás, por lo menos está dando por saco durante mucho tiempo. Entonces, yo esos dos cambios sería lo que haría. Pero bueno, la aldea está bien, tienes buen nivel de muro. Ya veo que has empezado con el muro nivel 8, con lo cual, ánimo y a seguir. Venga, vamos a ver una aldeita más y nos pasamos a la aldea grande para hacer nuestro ataque Hollow, a ver qué tal sale. A ver qué tal sale y si puedo poner en práctica lo que vimos en el vídeo de estrategia de HoloWiWi, que si tenéis ayuntamiento nivel 9 y no lo habéis visto, os lo recomiendo porque os va a venir muy bien para vuestras guerras de clanes, ¿vale? Dominar ese ataque os va a venir de perlas, porque casi, o sea, vamos, prácticamente siempre se hace un 100% a otro ayuntamiento nivel 9, con lo cual para las guerras seréis unos auténticos cracks. Vale, ayuntamiento nivel 9, que lo tenemos en el centro, vale. Primer error y. Primer error que es subir el nivel de ayuntamiento sin mejorarlo todo antes al máximo. Veo que los antiaéreos no están al máximo. Bueno, esto se puede medio pasar. Los Tesla tampoco los ha subido al máximo antes de cambiar. Todavía te admitían dos niveles más. Trata de ser un poco más riguroso con eso, ¿vale? Que dices, no, pero es que ya solo me queda eso. Bueno, y la muralla. La muralla la tienes todavía muy baja. Entonces,
es mejor perder un poquito de tiempo ahí, porque luego el tiempo que vas a perder ahí, de verdad, no es perdido, porque luego te va a costar más robar, ¿vale? Ahora con ayuntamiento nivel 9 ya estás muy penalizado cuando atacas ayuntamientos nivel 7. Y fíjate, con un ayuntamiento nivel 8, atacar un ayuntamiento nivel 7 es lo que estoy haciendo aquí con la aldea Peque y es súper fácil. Con lo cual, eso es mejor ser un poco paciente. Ya sé que tienes muchas ganas, siempre se tiene muchas ganas de subir el ayuntamiento, tener mejores tropas, desbloquear unidades, ¿no? En este caso, desbloquear la bruja, pero es mejor tomárselo con calma. Bueno, sobre la aldea. Bueno, pues es una aldea que es muy parecida a la que tengo yo ahora con la aldea grande. Tal y como la tienes configurada, va y te irá muy bien con ejércitos aéreos, pero con ejércitos terrestres a lo mejor sufres un poquito más. Sobre todo porque el diseño de aldea que tengo yo ahora mismo, que es muy parecido al que tienes tú ahora, funciona bien cuando tienes infiernos en el centro, que son al final las que dan por saco. Si no tienes infiernos en el centro, la veo un poquito que es una aldea que puede ser un poco más débil para ayuntamiento nivel 9. Pero vamos, esa es mi opinión. En cualquier caso, mejora el muro. Venga, vistas las aldeas, vamos a cambiar de iPad y vamos a irnos con la otra cuenta, ¿vale? Que, uy, bueno, están atacando mi aldea, me acaba de salir la notificación. A lo mejor hasta lo podemos ver en directo, aunque yo imagino que como tengo el ayuntamiento fuera solo me tumbarán el ayuntamiento. Bueno, es un nivel 52 el que me ha atacado, ¿vale? Es un nivel 52 que con su rey bárbaro nivel 5. Que, hombre, sería interesante. Este pobre, fijaos que está en liga de campeones, ¿eh? Sería interesante atacar a uno de estos jugadores y arrasarles al pobrecillos, con lo que les debe costar ganar las copas. Pero bueno, para que veáis cómo un ayuntamiento nivel 7 es capaz de mantenerse en liga de campeones, pues simplemente va buscando, buscando, buscando hasta que le sale alguien con ayuntamiento que esté fuera. Pues le he salido yo, no, ni saber, a saber la de tiempo que lleva buscando aldeas, le he salido yo y le he dado 5 copas, pues bueno, son 5 copas que se lleva, y luego ya cuentas con que cada vez cuando salgas a defensa te va a atacar a alguien y te va a arrasar completamente la aldea y te va a hacer un 100%. Entonces, bueno, pues es pasarte la vida buscando aldeas que estén fuera, un tan cual sniper, ¿no? Que decíamos. Bueno, aquí ya tenemos el ejército listo, el castillo también, faltarían los hechizos, que falta este hechizo, bueno, pues 30 gemas tendré que pagar para que no nos durmamos. Mientras tanto, pues nada, mis chicos estarán expulsando a toda la gente que hay en el clan y así pues puede entrar más gente. Vale, Holowiwi, contra ayuntamiento nivel 10, no suele ser muy recomendable porque tienen ya 5 bombas gigantes los ayuntamientos nivel 10, los puercos son muy vulnerables, pero bueno, vamos a buscar una aldea que la que esté muy claro dónde están las bombas gigantes y que podamos atacar fácilmente con nuestro pequeño ejército de montapuercos, ¿no? Entonces, vale, viendo esta aldea, por ejemplo, a ver, viendo esta aldea para Holowiwi no la veo muy adecuada. Nada de nada. También el Holowiwi es un ataque que funciona mucho mejor cuando estás en guerra de clanes, que puedes estudiar al rival. Que cuando no. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. ¿Qué ha pasado? Vale, a mí sí que se me escucha, ¿no? Vale, creo que ya está arreglado. Me había salido una aldea que se podía medio atacar, pero si no lo ibais a ver, la verdad es que no tenía mucha gracia, ¿no? Ahora ya sí que se debería ver, ¿vale? A ver. Voy a ponerlo en el chat. Vale, listo. Qué susto, ¿eh? Vale, ha sido con el cambio del iPad, ¿no? Parece ser que no se ha hecho bien. Bueno, a ver, esta es una aldea anti-montapuercos, ¿vale? O sea, claramente anti-montapuercos. Pero, sin embargo, si os dais cuenta, en esta aldea las bombas gigantes están necesariamente en la... O sea, aquí las bombas gigantes tienen que estar o aquí o por fuera de la aldea. No pueden estar en ningún otro sitio. Entonces, bueno, pues yo creo que a esta aldea sí que la podemos intentar atacar con nuestro ejército Holowiwi. Entonces, a ver, dejadme que piense un poquito cómo atacarla, porque no es un ataque que sea tan fácil de aventurarse. Vale. Es que, ¿sabéis qué es lo que pasa con esta aldea? Que tiene todos los antiaéreos están puestos en una situación un poquito mala. Pero bueno, en cualquier caso vamos a intentarlo, ¿vale? Vale, a ver que se pongan ahí todos a atacar al golem. Vale.
Ya van los rompemuros por ahí, con lo cual, en teoría, deberían estar entrando ya todas mis unidades al centro a matar todo eso. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser aquí, soltaré un globito, que ese es completamente gratis, ¿vale? El rey aquí me lo está machacando la reina arquera, y yo creo que ya por aquí voy a iniciar el ataque de montapuertos, ¿vale? No por nada, sino porque enseguida mato a esa torre de magos, y ahora ya sí que tendría vía libre para poder entrar por aquí. Rápidamente, curación por ahí. Aquí vamos a dejarles que sigan absorbiendo un poquito más de daño. Y por aquí un poquito más de curación, ¿vale? Y ahora ya sí voy a ir soltando globos. Aquí necesitaré 3 globos, perdón. Y aquí, pues bueno, esto va a ser un poquito sacrificio, el tema de soltar aquí tantos globos. Es que a mí lo que no me gusta de esta aldea es que tenía demasiado... Tenía como los antiaéreos demasiado fuera. Entonces los globos no los podía usar absolutamente para nada. Y de hecho no voy a tumbar el ayuntamiento. Fíjate lo que te digo, ¿eh? El ayuntamiento no creo que lo tumbe, porque no me han vivido los montapuercos. No me han vivido los montapuercos. Pero claro, es que tampoco... O sea, los globos ha sido un lastre en este caso, en esta aldea. Pero bueno, también por intentarlo, ¿no? A ver qué tal se daba esta aldea. Era lo que más me mosqueaba del ataque, que no sabía muy bien qué hacer con los globos en una aldea con los antiaéreos tan fuera. Por eso he estado a punto de no atacarla. Y de hecho quizá debería haberlo hecho, no haberla atacado. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a esperar los 50 segundos a ver si... Bueno, pues si matan esa perforadora, la verdad es que me hacen un favor, porque así me llevo esos recursos. Pero, no, aquí la clave estaba en ser capaz de haber conservado un poquito más los montapuercos. Sobre todo de haber sido, con los lobos, haber podido romper alguna zona de estas. Pero claro, ya te digo, si hay un antiaéreo tan cerca, es completamente imposible para... es completamente imposible romper ninguna defensa con los lobitos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esqueletillos rompiendo minas, que, bueno, pues no está mal. Aunque me gustaría más que los esqueletos estuvieran por aquí. Pero bueno, no vamos a tener suerte. Según los vayan matando, la bruja irá invocando esqueletos. Con lo cual, bueno, pues así por lo menos se vienen a esta zona. A ver si por lo menos matan el almacén de elixir oscuro. Y bueno, pues eso que me llevo, en cualquier caso. Ahora las copas me dan exactamente igual, o sea que... Que bueno. Holowiwi contra ayuntamiento nivel 10, mal hecho. Esto es este ataque. Bueno, mal hecho, por lo menos hemos ganado, ¿no? Que es de lo que se trata. Ataque con montapuercos contra ayuntamientos nivel 10 son complicados. Son bastante complicados. Bueno... vale, esto visto. De todas formas he tenido bastante suerte con el hecho de que no me haya salido castillo del clan, ahora que lo estoy pensando. No, esto me lo voy a dejar. Vale, a ver, ¿qué hora es? No me va a dar tiempo a hacer un ataque con esta aldea. Así que me voy a la otra, ¿vale? Y hacemos el ataquín con las arqueras a un ayuntamiento que sea igual, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vale, esto lo venimos por aquí. No me va a dar tiempo ya probablemente a revisar ninguna aldea más, casi con total seguridad. Entonces, vamos a hacer ya directamente el ataque. Vale, entonces aquí la idea es buscar un ayuntamiento que sea nivel 8. O sea, no, tampoco voy a atacar a alguien que sea abajo. Vale, este ayuntamiento nivel 8. Y atacar cuando solo queden. Cuando solo quedan 30 segundos. Entonces, vale. Pues cuando solo queden 30 segundos, inicio mi ataque. De momento, pues bueno, no nos queda más remedio que esperar, así que aprovecho para responder preguntillas que me podáis decir en Twitter con el hashtag Tardes de Clash. ¡Hala tú! Primer trending topic de España. Tardes de Clash. Alucina. Alucina. Bueno, voy a esperar a que vaya pasando el tiempo en esta... Sí, esperaré a que pase el tiempo y cuando queden 30 segundos... Empezamos, ¿no? Primer trending topic de España. Bueno, voy a responder comentarios, a ver qué me va diciendo la gente. A ver, Martín V. Russo dice que cómo se une al clan. Bueno, pues periódicamente durante todo el directo iban expulsando gente y metiendo gente nueva, con lo cual, bueno, pues es casi hasta cuestión de suerte, me atrevería a decir. A ver, descubriendo, bla, bla, bla... Yo veo tu directo desde el móvil y no me dio tiempo para entrar en Twitter y postear para el sorteo. Vale, eso lo dice Jorge. Vale, es verdad, eso también es un problema, que si no tienes dos dispositivos a la vez, o si no estás en ordenador, es complicado hacer eso. Bueno, ya pensaré cómo organizar el tema este. Pero bueno, veo que la idea sí que ha tenido un poquillo de éxito. No es hacer grandes sorteos, sino sortear alguna cosilla, con lo cual ya veré a ver si se me ocurre algo...
algo que sea más justo, porque sí que efectivamente los que estéis con dispositivo móvil no os da tiempo a hacer el cambio. Vale, no se ve nada en el directo. Álvaro, salúdame. Bla, bla, bla. Bueno, esto es de no se ve nada en el directo, es de cuando de repente se me quedó esto. Bueno, un minuto 30 segundos es lo que queda de repetición. Es lo que queda de repetición, con lo cual, bueno, pues tengo que... A ver, wow. Vale, tardes de clase, aquí está. A ver, ¿por qué no salió Alicia? Bueno, porque no, porque no es que casi no entro ni yo aquí en la pantalla, pues, claro, imagínate meter otra persona más. Vale, como excusa es buena, ¿eh? Un minuto, queda, o sea, ya no me queda nada para tal, para, no me queda nada casi para atacar. ¿Cuándo haces los fails? Te envío uno de 39 magos. Tengo todavía, tengo la bandeja, la bandeja la tengo... la bandeja la tengo petada ahora mismo, la de repeticiones. Bueno, me voy al ataque, ¿vale? Ahora sigo con el tema este, ¿vale? Tengo 30 segundos para conseguir hacer aquí un 50%. Bueno, tengo el ayuntamiento ahí que también lo podría tumbar, pero la verdad es que no lo considero tampoco que sea imprescindible, con lo cual... Venga, preparados, listos. Vamos a salir. Atacad. Romped cosas. El castillo. ¡Oh! ¡Mierda! Perdón. Bomba gigante. Vale. Vamos a soltar cositas por aquí. El rey por aquí. El rey por ahí, más que nada, para que no me machaquen las arqueras. 10 segundos. Vamos, 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 vamos. 43%. 43%. 50%. Dos estrellas. Vale. O sea, he roto el ayuntamiento que no cuenta. Pero he conseguido el 50%. Justo. Justo sobre la campana. ¡Guau! 14. 14 copas. Bueno, eso es lo de menos. Vale, conseguido. Reto superado, ¿vale? 30 segundos y superado con las arqueras. Con la cuenta grande no sé si se podría... Bueno, sí. Las arqueras que de nivel máximo hacen más daño también. Entonces, bueno, pues sí que tendría ahí un poco más de ventaja. Tengo más arqueras. Tardaría más en soltarlas. Bueno, en fin, es otra historia. Aunque también tengo un héroe más. Con lo cual, la reina arquera también rompe muchos edificios. En fin, vale, a ver, ¿qué edad tienes? Tengo 26 años, ya lo he dicho antes. Preguntáis casi siempre. Bueno, la gente estoy viendo que algunos están usando el hashtag tardes de clase por el grupo de música de clase, pero no, no es el caso, lo siento, chicos. Bueno, en fin, que llevo ya aquí 2 horas hablando, hablando y hablando y hablando, y la verdad es que yo creo que va siendo hora de... Va siendo hora de ir cortando todo. De ir cortando todo, todo esto. Voy a hacer simplemente una revisión de aldeas rapidísima, ¿vale? Pues a. ¡Ay! Perdí, ya no. A una persona. Vamos, lo que me dé tiempo, porque es que no puedo durar más de 2 horas, porque si no, esto se. Luego no lo puedo resubir a YouTube. Entonces, bueno, pues simplemente es por eso. Si no, yo encantado de quedarme aquí más tiempo. Vale. Ayuntamiento nivel 8, ya está subiendo a nivel 9. Tienes todo al máximo por lo que estoy viendo. Bueno, algún Tesla que lo estás mejorando, pero la muralla sí. Con lo cual, ¿veis? Así es como hay que subir de nivel el ayuntamiento. Cuando lo tengas todo al máximo. Vale. La aldea está genial, ¿vale? Aldea de farming, todo esto fuera. Y luego, torres de mago por aquí bien situadas. Tenemos los antiaéreos 1, 2, 3. Quizá los antiaéreos los pondría en una posición que sea un poco más triangular, ¿no? Pero vamos. Castillo del clan, bien en el centro. Luego tenemos rey bárbaro y los almacenes distribuidos por toda la aldea. Está bien, está muy bien la aldea. Quizá trata de los almacenes. Fíjate que tienes un almacén de elixir, uno de oro, uno de elixir, pero luego aquí repites otra vez con elixir y aquí otra vez con oro. O sea, trata de alternarlos un poco, sobre todo cuando los subas al máximo los almacenes que tienes de nivel más bajo. Eso sería lo principal o lo, vamos, lo que te diría yo que puedes todavía mejorar en todo esto. Así que nada, chicos, bueno, no reviso más porque ya no me da tiempo, no me da tiempo a más. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado siguiendo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado siguiendo el directo. Los que no, bueno, pues esto lo resubiré a YouTube, con lo cual, pues a lo mejor allí lo veis y a lo mejor aquí llegáis hasta esto. Para estar atentos de cuándo van a ser los siguientes streamings, bueno, pues lo pongo, ya os digo, en el titulito que pongo en Twitch. Ahí pongo cuándo tengo pensado hacer el siguiente streaming, con lo cual entráis y lo miráis sin ningún problema. Y más sencillo todavía, twitch.tv/dealvaro845, entrad, crearos una cuenta de Twitch y seguidme, y así os llega un email cada vez que emita en directo. Y así no os hacéis tanto lío con las horas y es que en mi país es cuántas horas hay de diferencia con España. Así os llega un email y si podéis ir a verlo, pues entráis y lo veis. Y así de sencillo.
Así que nada, ha sido un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Nos vemos en el siguiente. Mañana, streaming de Vainglory a la misma hora que el de hoy. Nos vemos en el próximo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. Hasta luego.